Este pasado fin de semana se han celebrado en Villacarrillo y en Villanueva del Arzobispo los tradicionales pregones de la Semana Santa que anuncian esta fiesta mayor de nuestra fe, la cual pues ya está próxima. El pregón de Villacarrillo, celebrado en el Teatro Coliseo y organizado por la Unión Local de Cofradías de la ciudad, corrió este año a cargo de la pregonera Doña María José Coronado Jiménez, villacarrillense de nacimiento, hermana de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída, Sagrada Oración de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y nuestra Madre y Señora de la Merced y Trinidad. Ella fue presentada por su hermano de sangre, hermano de la misma cofradía villacarrillense y pasionista de esta ciudad, Don Francisco Coronado Jiménez. El acto en conjunto fue guiado por la maestra de ceremonias, doña Lola Fernández Marín, cofrade también de esta señera hermandad del barrio de la Tercia villacarrillense. El acto finalizó con la actuación e interpretación de varias marchas por parte de la banda de cornetas y tambores de Villacarrillo, Oración, Caída y Columna. El pregón de la Semana Santa villanovense, organizado por la Unión Local de Cofradías y Hermandades de la ciudad, celebrado en el Teatro Cine Regio, corrió a cargo del reverendísimo señor Fray Pedro Aliaga Asensio, siendo presentado por don Manuel López Fernández, cronista e historiador de la ciudad de Villanueva del Arzobispo. El acto culminó con la actuación del grupo de cámara de nuestro Padre Jesús Nazareno. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo al Señor el honor, el poder, la gloria, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos los presentes. Excelentísimo señor Alcalde, Corporación Municipal, Unión Local de Cofradía, Presidenta de la Unión Local, doña Rocío, hermanos mayores todos. Reverendísimo Padre Pedro Aliaga, a quien el Señor ha tenido a bien honrarnos con su presencia para invitarnos a adentrarnos en el misterio fundamental de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hermanos y amigos todos, el fundamento doctrinal de todo pregón es la proclamación solemne de un hecho: Jesús es el Señor y Salvador. Acoger el pregón de la Semana Santa es recibir el anuncio gozoso de nuestra fe. Es evangelizar con la palabra y la cultura. A través de la cultura, la fe llega a hacerse histórica, decía el Papa San Juan Pablo II. Un verdadero pregón de Semana Santa es aquel que nos mueve a poner los ojos fijos en Jesús, los ojos fijos en el Señor y no en nosotros. Un verdadero pregón de Semana Santa es manifestar la fe que profesamos, la fe que anunciamos, la fe que vivimos. En esta noche, doy gracias al Señor en su infinita providencia por habernos enviado a un pregonero de la fe, el Padre Pedro Aliaga, hijo de nuestro pueblo, hombre bueno, querido y respetado por todos nosotros, sacerdote entregado y religioso trinitario destinado a anunciar y pregonar
la liberación a los oprimidos por el mal como buen trinitario. El Señor le ha encomendado una ardua y difícil tarea en la actualidad, ser el Padre Superior Provincial de la Orden Trinitaria en España. Él ya forma parte de este patrimonio humanístico y religioso de nuestra querida Villanueva del Arzobispo. Pero no seré yo quien lo presente. Será nuestro muy querido y respetado cronista, don Manuel López Fernández, un gran conocedor de la persona y figura del padre Pedro en múltiples aspectos. Doy las gracias a la presencia de este grupo de cámara de nuestro padre Jesús Nazareno, que nos ayudará a introducir en el corazón las palabras de nuestro pregonero. Cedo la palabra a don Manuel, que nos presentará al pregonero. Feliz pregón, buenas noches. Creo que se ve bien. Buenas tardes. Vamos a ponernos las gafas, que si no. Buenas tardes, señor cura párroco don Juan Carlos Córdoba, presidenta de la Unión Local de Cofradías, presidentes del resto de cofradías de Pasión y Gloria, pregoneros y presentadores de años anteriores. Digo pregoneros. Y debo citar también aquí al grupo de mujeres que han pregonado nuestra Semana Santa. La primera, Benicia Reyes, en el año 1998, y en el año 21 tuvimos un grupo de 8 mujeres que hicieron también la presentación de la Semana Santa. Familiares de Pedro, hermanos, llegados desde Alicante o de nuestra localidad, señor alcalde, presidente del excelentísimo ayuntamiento, corporación municipal, vecinos y amigos. Este año corresponde realizar el pregón de Semana Santa a Pedro Aliaga Asensio y quisiera servirles de guía de los distintos pasos y caminos seguidos por él, aunque también es bien conocido en Villanueva por otras cosas, por otras aportaciones. Compartí con Pedro Aliaga varios periodos en el autobús de la vida, y aunque se haya bajado en distintas estaciones, siempre hemos vuelto a coincidir en otras, y aquí estamos en este solemne acto. Pedro realizó varios cursos en la Escuela Unitaria de Guta, lugar que siempre lleva en el corazón. En septiembre de 1977 cerraron esta escuela, por lo que los alumnos tuvieron que desplazarse al colegio Nuestra Señora de la Fuensanta. En el colegio funcionaba un equipo de trabajo centrado en la historia local, animándose Pedro a colaborar en él. En 1983, un grupo formado por Pedro, Modesto Fernández y Francisco Javier Cuadros participaron en un certamen escolar sobre historia convocado por el Colegio Agustín Serrano de Haro de Jaén. Obtuvieron el primer premio y Pedro pudo viajar por toda España con los alumnos de aquel centro. En 1994, al solicitarle un trabajo para la revista del colegio con motivo de su 25 aniversario, Pedro Aliaga, que ya residía en Roma, escribió: ¿cómo no recordar y con cuánto agradecimiento a tantas personas que fueron aquellos buenos maestros de entonces que vivían su vocación al magisterio con auténtica entrega, que añadían a la enseñanza programada tanta y tanta dedicación y tantas horas de humanidad y buen hacer? ¿Cómo surge su vocación sacerdotal?
Pues el ambiente cristiano de su familia, la devoción que siempre ha tenido a la Virgen y el apoyo de algunas personas, especialmente del sacerdote don Julio Rubiales. Pedro decía sobre su vocación un verso que tu amor creció conmigo. Realiza diferentes estudios en el Seminario Menor de Toledo, Alcázar de San Juan, Córdoba y ya en nuestro pueblo el noviciado. El 28 de septiembre de 1996 celebró su primera misa en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. Creo que será el único trinitario que nacimiento, inicio de noviciado, profesión simple, profesión solemne y ordenación sacerdotal lo haya realizado en el mismo lugar. Él considera estos hechos como una gracia especial de la patrona, la Virgen de la Fuensanta. En Sevilla estuvo como vicario de dos parroquias y formador de las mismas. En Alcázar de San Juan, como vicario de la parroquia Santa Quiteria y profesor de Ciencias Sociales. En el 2003 regresa al convento de San Carlos de las Cuatro Fuentes, llamado popularmente San Carlino de Roma, obra del genial arquitecto Borromini, y fue como superior del convento, rector de la iglesia y responsable del monumento que alberga más de 200 cuadros de autores famosos y todos los documentos más importantes de la Orden Trinitaria. Se recibían cientos de visitas de turistas, peregrinos y estudiantes de arquitectura. Pedro es reelegido como superior de San Carlos durante 4 mandatos consecutivos. En 2007 fue elegido consejero general de la Orden y en 2013 vicario general, cargo en el que perdura hasta 2019. En la actualidad es ministro de la provincia del Espíritu Santo, que comprende casas de la Orden Trinitaria en 11 países: España, Brasil, Colombia, Ecuador, Corea del Sur, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Puerto Rico, Marruecos y la Casa de San Carlino en Roma. Aunque su residencia de Pedro actualmente está en Madrid, realiza con cierta frecuencia viaje a las casas trinitarias de estos países. Como historiador e investigador le debemos varios hallazgos, pero debemos destacar el encuentro o la presentación y hallazgo que hizo de la bula Vitae Euske del Papa Nicolás IV dada en Viterbo a 3 de mayo de 1291. En ella se concede a quienes visiten el santuario de la Fuensanta un año y 40 días de indulgencia siempre que se realice en las 4 fiestas de la Virgen, así como en la fiesta de la Invención de la Santa Cruz el 3 de mayo. También nos ha regalado otra bula, el hallazgo de Benedicto XIII, el Papa Luna, Dum Precersa Meritorio Insignia, dada en Peñíscola en junio del 47, también con las mismas indulgencias a todos los que visitasen el santuario. Como escritor, es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Gregoriana, donde estudió Filosofía y Teología. Ha colaborado con equipos internacionales de historiadores, tanto en España como en Italia. Destaca su colaboración en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. En Roma colaboró en la elaboración de Historia Moderna en 6 tomos y en otras obras colectivas como Historia del Concilio Vaticano II o Diccionario de las Reformas. En 1990 es nombrado miembro del Instituto Histórico Trinitario, del que forman parte solamente 4 historiadores de toda la Orden. Junto a un grupo de historiadores de la Universidad Autónoma de Madrid, colaboró en la gran obra La Corte de Felipe IV, ya que es especialista en la España de los Austrias. Publicó el libro San Simón de Rojas, un santo en la corte de Felipe III y Felipe IV, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos en el año 2009. En nuestra localidad presentó su libro El hombre que abrazó a Dios, biografía del beato don Francisco López Navarrete, del que se han realizado 2 ediciones. Pienso que es el mejor regalo que Pedro ha realizado a Villanueva. Se trata de un intenso trabajo que ya inició en su juventud para rescatar la figura del beato de la memoria de numerosos vecinos de Villanueva, Beas de Segura y Orcera, junto a la información que le facilitó la familia del sacerdote.
Continuó en Roma su labor como vicepostulador y disfrutó enormemente cuando entregó todos los documentos para que llegase a buen puerto el nombramiento del primer beato de nuestra localidad. Asistió y participó en la ceremonia religiosa celebrada en Tarragona el 13 de octubre del 2013. Don Francisco no murió, está vivo. Yo lo he visto en el recuerdo emocionado de tantas personas como me han contado sus vivencias, escribió Pedro Aliaga en la revista Trinidad y Liberación, de la que fue director desde su inicio. Ha participado en las distintas jornadas históricas de las cuatro villas con temas como el Padre Francisco de la Cruz, Santa María de Iznatorá, San Juan de la Cruz y el Calvario, don Francisco López Navarrete, don Gregorio José Rodríguez Carrillo y un villanovense en la Murcia del siglo XIV. Ha colaborado en los actos o colaboró en los actos del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de la Fuensanta en el año 2006. A pesar de su lejanía, tuvo una gran participación intentando aportarnos numerosos proyectos. Unos surgieron y se realizaron, como la publicación en facsímil del libro de Escudero de la Torre, que trata sobre la Virgen de la Fuensanta del año 1669, escribiendo Pedro su introducción. Un día, el añorado y escritor Miguel Hueta fue a visitarlo a Alcázar y le pidió que colaborase todo lo que pudiese y conociese para los actos de la coronación del 50 aniversario. Ha sido conferenciante y pregonero en San Carlino, en Roma, así como en distintos países y en toda la geografía española. Debo resaltar cómo coincidimos los dos pregoneros de la Semana Santa en el año 2003. Él dio el pregón en Alcázar de San Juan y yo tuve el honor de pregonarla en Villanueva. Hay también un trienio negro en la vida de Pedro y en la vida nuestra también, años de 2015-2017. Hubo una serie de muertes que nos afectaron a todos. La dominica Sor Ana Dolores, familiar con la que Pedro mantenía un vínculo con el convento de Santa Ana, José Sánchez el Beato, mil y una foto y viaje a nuestra sierra acompañando a Pedro, con el padre Satu, su amistad trinitaria y los actos del 125 aniversario, con Miguel Hueta, al que apreciaba y estimaba, especialmente con el recital que compuso y se estrenó en la parroquia de la Veracruz poco antes de la beatificación de don Francisco, y también con el precioso artículo que escribió y publicó en el suplemento de ABC Alfa y Omega, número especial, con motivo de la canonización de la beatificación que tuvo lugar en Tarragona. Escribió Pedro: ya tiene mérito que Miguel consiguiera un artículo tan largo y tan exclusivo sobre nuestro beato en un diario de tirada nacional, cosa que me dejó admirado. Otra muerte en este trienio negro, Dolores Sánchez, madrina de la coronación y siempre al lado de los trinitarios. Todos dejaron jirones de generosidad trinitaria de Villanueva y del mundo. Pérdida irreparable de la vida de Pedro ante el carisma que cada uno de ellos tuvo en su vida, estudios, profesión y sacerdocio. Muertes que sucedieron con la rapidez en los años 2015-2016. La marcha de la Orden Trinitaria entra dentro de este trienio. Uno de los dolores más intensos que pudo sufrir Pedro fue la marcha de la Orden Trinitaria de nuestra ciudad tras más de 130 años en el santuario, dejando la Orden varios mártires en el periodo de la Guerra Civil, celosos cuidadores de la imagen de la Virgen, manteniendo la fe, con una escuela para todos los niños del barrio de las Casillas de los Caminos Viejos y logrando algunos de los hechos más destacados en la vida religiosa de Villanueva, la coronación de la Virgen de la Fuensanta y el cincuentenario de la misma. Ni la comisión comarcal ni la reunión con el padre provincial, entonces superior trinitario, fueron suficientes para impedir que abandonasen el santuario. Se había aprobado en el capítulo provincial en Córdoba en el año 2014, ante la falta de vocaciones y contacto
de personal para atenderlo. Fue el 21 de enero del 2017, en una ceremonia triste, cuando dejaron su responsabilidad como custodios de la Virgen y mantenimiento de la Iglesia. El dolor de Pedro fue tan grande que no quiso participar ni asistir a la ceremonia. Le supuso un desgarro en el alma lo que representó esta partida. El paso de la atención de la Iglesia del Santuario al Obispado y el nombramiento de Bartolomé López, don Bartolomé, como rector, fue acertada. Junto con la cofradía dieron impulso con la construcción de nuevos bancos, rejas, obras en la celda de San Juan de la Cruz, otras remodelaciones y el santuario abierto de 8 de la mañana a 8 de la tarde, más la celebración de la misa dominical y otras actividades que han puesto en gran valor el lugar. En la localidad quedamos bastante disconformes con la actitud del provincial y especialmente con la delimitación de terrenos o propiedades. Quedó abierta una gran herida. Pedro Aliaga, al ser nombrado provincial, ha tenido que ser el cirujano que con hilo de plata va cosiendo las cicatrices, primeramente en sus charlas y actitud con el párroco don Bartolomé y ahora con don Juan Carlos, en donde las heridas han sido restauradas con comprensión y colaboración. Mala noticia hubiese sido el que los 134 años de entrega trinitaria se hubiesen olvidado ante los últimos y tristes acontecimientos. La Orden Trinitaria quedó responsable del lugar e instalaciones de lo que era convento. Este espacio está sirviendo para encuentros de jóvenes, no solo del ámbito trinitario, sino de Villanueva y otras zonas. Que tantos jóvenes estén bajo la mirada de la Virgen de la Fuensanta es poner el futuro en las manos de la Virgen que nos lleva hacia Jesús. Generosidad con la aportación de libros y legajos a la Biblioteca Municipal. Pedro, ciudadano del mundo, revisa en sus recorridos todos los documentos y libros que pueden ayudar a la historia local. Anualmente ha donado a la Biblioteca Municipal valiosos libros, bien escritos por él o temas que tocan Villanueva del Arzobispo en otro periodo. También entregó más de 100 coplillas de ciego que conservaba con gran cuidado y en donde hay un número destacado de ellas, destacadas y dedicadas a la Virgen de la Fuensanta. Amante y defensor de la tradición popular, siempre ha manifestado su pasión por cultivar y mantener la tradición popular. En el prólogo del libro de José Antonio Yeste, Villanueva del Arzobispo, Puerta Abierta a lo Desconocido, manifiesta su creencia en aquellas personas que cita José Antonio, como por ejemplo Aurora la Guerrera. Escribía Pedro, una mujer pobre que intuyó tenía un don de Dios, del que formaba parte ver la muerte. En la cultura occidental tenemos cierto miedo a la hora de hablar de estas personas y temas. En la Iglesia Oriental, sin embargo, se abordan estos temas con más naturalidad. Pedro nos decía, me gustaba escuchar de los mayores de Gútal algunas historias con su parte picante, historia de la carpanta del Puente de la Parrilla, el pueblo de la Pava. También defiende las tradiciones populares como San Antón, la Candelaria, San Blas, y que no le toque nadie el lugar de Chincoya, diciendo que no fue aquí donde se produjo el milagro que narra Alfonso Díaz el Sabio en las Cantigas. En Villanueva disfruta, y también ha disfrutado hoy, con las cosas sencillas, unos churros con chocolate en la Plaza de Abastos o una tapa de ajo morcilla con una cerveza en alguno de nuestros bares. San Juan de la Cruz. Como adelantado de su época en los primeros años de este siglo, ya daba sus pinceladas sobre San Juan de la Cruz. La presentación más universal que tiene Villanueva es San Juan de la Cruz, ya que escribió la obra cumbre de la lírica castellana, El Cántico Espiritual. La obra cumbre. Su propuesta era un mirador en la carretera del Tranco, cercana al Calvario, y la segunda era poner en valor la celda en el santuario. Ha colaborado intensamente en estas nuevas marchas que se celebran las jornadas sanjuanistas.
Podemos decir que ha dado la vuelta al mundo en Egipto, por ejemplo, para visitar una nueva fundación de la Orden en favor de los refugiados sudaneses o una misa en campo de religiosos en medio de una sociedad musulmana que perseguía y despreciaba a los cristianos. Allí celebraron una misa del gallo a la que asistió con una gran escolta Angelina Jolie, la actriz. Ha recorrido casi toda Hispanoamérica, donde los trinitarios tienen casas y comedores. Donación de una reliquia de San Andrés. Entregó una reliquia de San Andrés a nuestra parroquia. Es una teca de cristal de roca y filigrana de plata. En su interior, sobre tela de color rojizo, está colocado un fragmento de hueso y sobre él un papel impreso con las letras San Andrés Apóstol. Capilla y romería de la Virgen de la Fuensanta Guta. El día de San Fernando se celebró en Guta la inauguración de la capilla por el párroco don Bartolomé en lo que siempre se había conocido como la Era de las Tres Puertas. Con la colaboración del párroco logró que se realizase una romería de la Virgen de la Fuensanta Guta. Hasta allí se trasladaron el día 1 de junio más de 20 carrozas acompañando a la que portaba la Virgen. Se celebró una solemne Eucaristía presidida por el obispo don Amadeo Rodríguez. Jamás Guta había logrado reunir miles y miles de personas en una ceremonia religiosa. Cesión del terreno del ferial al ayuntamiento. Con motivo de la coronación, doña Francisca Marín, doña Paca, había regalado a los trinitarios el terreno donde se ubica el ferial de la Fuensanta. Recientemente, Pedro Aliaga realizó, en presencia del alcalde de Gabriel Fajardo, la cesión del terreno por un periodo de 10 años que se podrá renovar por largo tiempo. Donación de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado de la Orden Trinitaria a la parroquia. El pasado año 2023, el párroco don Juan Carlos realiza un escrito al Padre Provincial de la Orden para la cesión de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno Cristo de Medinaceli o rescatado. La respuesta fue la siguiente el día de San Miguel, 29 de septiembre de 2023. Para los trinitarios, constituye la imagen de nuestro Señor Jesucristo más característica y emblemática para nuestro carisma y misión por motivos históricos de sobra conocidos y que la hacen muy querida y venerada tanto para los religiosos como para los cristianos. Por las presentes letras y con mi autoridad de ministro provincial de la provincia del Espíritu Santo de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, vengo a ceder y cedo a perpetuidad la sagrada imagen de Jesús Nazareno rescatado a la parroquia de San Andrés Apóstol de Villanueva del Arzobispo. Analizada la vida y trayectoria como trinitario e investigador, junto a su generosidad, colocan a Pedro Aliaga como uno de los religiosos que ha llegado a ocupar uno de los más altos cargos en el mundo eclesiástico. Destacamos las constantes entregas a nuestra localidad, a pesar de la distancia que lo ha separado hasta ahora, así como la donación generosa de materiales y libros, la respuesta siempre positiva que se le ha solicitado. Su preocupación también por el comedor del Ave María de Madrid, donde suelen aportar su trabajo el padre Paulino y nuestro paisano José María Jiménez Martínez, voluntarios que participan en esta actividad. José María Jiménez nos ofreció el pregón de Semana Santa en 1994. Cualquiera diría que ya han pasado 30 años. En este comedor asisten diariamente a 400 personas en la comida, personas necesitadas. Pedro es presidente del patronato de la Fundación Prolibertad, que comprende varias casas de acogida para presos e inmigrantes en Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Ha visto la celebración de la Semana Santa en varias partes del mundo. Ha comprobado los numerosos cristos que viven en mundos desconocidos por nosotros, de hambre y carencia de lo más elemental. De cristos encarcelados, perseguidos por ser católicos o aquellos a los que la droga les degradó su vida. También el dolor de sus madres, como Marías de la Vida. Ha comprobado cómo varios religiosos han entregado y entregan
su vida por Cristo en diferentes países como misioneros. Todo ello, junto a su amor a Villanueva y su pasión por nuestra Semana Santa, le hacen merecedor desde hace largo tiempo a ser pregonero. Gracias por su atención. Con ustedes sonará primeramente una marcha de la banda y con ustedes después Pedro Aliaga. Muchísimas gracias. Hermanos mayores y juntas de gobierno de las cofradías de Villanueva, señor cronista oficial, querida familia, queridos amigos, señoras y señores, fue el 28 de octubre en Andújar. Yendo por la calle Ollerías, justo al pasar enfrente del Hospital de San Juan de Dios, sonó el móvil. Era nuestro párroco, don Juan Carlos Córdoba. Me paré y me aparté junto a una reja para conversar sin entorpecer el camino de nadie en tan transitada calle. Nuestro cura, sin muchos rodeos, me invitó a dar el pregón de la Semana Santa de Villanueva del Arzobispo. La conjunción de elementos que se dieron en aquel momento me hacen sospechar que Juan Carlos tiene una clarividencia de lo que ocurre en su ciudad natal de Andújar, tal como para hacerlo merecedor de incluirlo en las páginas de la Villanueva Mágica de José Antonio Yeste. Apoyado en la pared, teniendo enfrente la fachada del hospital, con la Virgen de las Angustias y San José que me estaban mirando de frente, desde los azulejos, y oyendo la voz del representante en la tierra de la Virgen de la Fuensanta, a ver quién le decía que no. Acepté y quedé emplazado en Villanueva y aquí me tienen. Bastantes meses desde entonces los he pasado al otro lado del Atlántico, cumpliendo las visitas pastorales a los 7 países de América Latina donde estamos presentes los trinitarios de la provincia del Espíritu Santo.
Este pregón se ha gestado y compuesto mirando al Atlántico, al Caribe y al Pacífico, atravesando los Andes en Perú, en Bolivia y en Chile, remontando la serranía de Córdoba en la Argentina. Una idea ha ido acompañando y bullendo en la memoria el entendimiento y la voluntad de este pregonero. ¿Qué les cuento yo a mis paisanos sobre la Semana Santa? ¿Cómo exaltar debidamente la Semana Mayor de los cristianos, según el sentir, la fe, la devoción, el arte, en las formas que son las de nuestra tierra? Yo no sé a ustedes qué les pareceré, pero yo soy un hombre del campo. Soy de Gútar, que es una de las formas posibles de ser de Villanueva, porque el ser villanovense admite muchas formas, tantas cuantas personas han nacido aquí o se han hecho adoptivas de esta tierra, de su agua y de su cielo. En Gútar nací, me crié y aunque me marché al seminario con 14 años, nunca me he ido. Soy del campo, que es una cosa con la que se nace y no se quita. La vida de quien ha nacido y aprendido a vivir en contacto con el campo, con la vista en la naturaleza exuberante y rica de nuestro terruño, y el oído puesto a la experiencia de quienes te enseñan cómo vivir en él, labran la forma de vivir y de entender. Y pasa que, sin darnos cuenta, casi todo se mide con las medidas de la niñez, y los caminos que se buscan son las veredas que conducen a la casa de nuestra infancia, a la calle, a la fuente, al monte y al carrascal, a los olivares de campiñas y besanas, al arroyo, a los chuzos, escarchazos y rocíos, a las lluvias y a los soles, y a tantas cosas de la creación que hemos recibido tan a lo grande que se necesitaría una vida para enumerarlas. Dicho de otra manera, se necesita una vida eterna para agradecer tanto bien recibido. El ser del campo, amigos, forma de una determinada manera la vida. Especialmente en nuestro tiempo es oportuno darse cuenta de que nuestro pasado tiene cosas que nos permiten resistir en el presente. Virtud muy necesaria en medio de crisis económicas, sanitarias, sociales y culturales. Un sociólogo italiano decía hace poco que nuestra capacidad de resistir consiste en la paciencia y en la sobriedad que vienen del espíritu campesino. Y ser del campo da también un cierto tono y gusto a la fe, a las formas de creer, de manifestar la fe, de conservarla y de transmitirla, a las formas de ser iglesia. Nosotros hemos recibido la fe cristiana entretejida con la cultura, con la lengua, con los saberes y sentimientos de nuestra gente. Nuestros padres y abuelos, sin saberlo ellos, han sido ante todo místicos, que han visto la presencia providente y amorosa de Dios y de la Virgen en los acontecimientos y los lugares donde se desarrollaba su vida. La Semana Santa es la celebración del núcleo central de la fe cristiana, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa celebración ha tenido y tiene en la cultura popular de nuestro pueblo una prolongación de la liturgia que se celebra en los templos, mostrando las raíces cristianas de nuestra cultura bien a las claras. Es verdad que muchas cosas han cambiado desde mi niñez, pero hoy quiero recordar aquella Semana Santa de las familias del campo, en que además de venir al pueblo para ver alguna de las procesiones, el tiempo estaba marcado por el ritmo de la liturgia, aunque no lo supiéramos porque en el campo no se celebraba. La cuaresma de la abstinencia, salpicada de multitud de refranes, entraba en los días mayores con el Viernes de Dolores. Venía después la fiesta de las palmas, la de los estrenos de ropa, pues en Domingo Ramos, el que no estrena, se le caen las manos. Las idas y venidas al pueblo en esos días para ver las procesiones, muy especialmente la de los pasos, se describían con una forma muy elemental de aludir a las cofradías
como los verdes, los morados, los romanos, los rojos, los negros y los blancos. El Viernes Santo era día de auténtico luto en las casas, con prohibición tajante de hacer trabajos, sin ver televisión ni poner la radio, a no ser para retransmisiones religiosas, con un sentimiento profundo de pesar por la muerte de nuestro Señor. El Sábado Santo era día problemático para nuestras abuelas, que no acababan de entender que el Señor hubiera resucitado la noche del sábado al domingo, porque hasta los años 50 la vigilia pascual se celebraba al mediodía del sábado, y por ese motivo se hablaba del sábado de gloria. Mi bisabuela, Carmen Navarro Gallego, argumentaba que en tiempos remotos eran las campanas de Torafe, al mediodía del sábado, las que daban la primera señal de gloria, respondiendo las de Villanueva en algarabía de toques por la resurrección del Señor. Y así llegaba el tiempo de Pascua, con el alimento típico de los cristianos en Pascua Florida, el huevo cocido, que aquí nos comemos en una torta de pan con la cruz encima, llamándola Hornazo de San Marcos por la coincidencia de fechas y fiestas. Son cosas de la memoria de mi niñez, algunas de las cuales ya solo perviven en la memoria de quien alcanzó a verlas o a vivirlas, y que confieso que siguen alimentando mi fe cristiana, por el amor auténtico a Dios y a la Virgen que la gente sencilla me transmitió con ellas al venir a este mundo. Hoy quiero pregonar la Semana Santa desde el campo en el que nací, desde los ojos y el corazón de los hombres del campo, de nuestro campo andaluz. Nací en el Mediterráneo, podemos cantar con Serrat, en el mismo Mediterráneo en el que nació nuestro Señor Jesucristo, en el mismo medio en que la palabra se hizo carne. El mundo de la Biblia, su cultura, su entorno, la manera de decir las cosas y las cosas a las que se refiere son las mismas que las de nuestro mundo, con muy pocas excepciones y variantes. Un andaluz se siente cómodo leyendo la Biblia, y muy especialmente quien sea del campo. He estudiado la Biblia con algunos de los mejores biblistas del mundo, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Y sin faltar a la modestia digo, cuando puedo, que conozco entresijos de la Biblia que los científicos no saben, porque pertenezco al mismo mundo rural que el Señor. Deberían dar a algún labrador una cátedra para explicar textos que no fueron escritos ni pensados para pocos sabios, sino por personas y para personas a las que Dios se reveló y habló entre higueras, olivos, viñas y trigales. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de explicar lo de la parábola de la higuera en la que el dueño no encontró fruto, mandando que la cortasen. El labrador le dijo que tuviera paciencia, que la iba a acabar y a abonar, echándole estiércol para ver si daba higos. Quien lee esto sin ser del campo, entiende algo, pero no lo entiende todo. Y hay que explicar que se trata de una higuera borde, que no dará fruto por mucho que la acabes y la abones, porque la higuera borde no se hace higuera buena. Para entender que el Señor nos dice que Él es capaz de esperar contra toda esperanza, porque espera que toda persona pueda cambiar y dar fruto bueno y dulce, por muy higuera borde que sea. En la Semana Santa se requiere mirar con amor y devoción a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Del Señor Jesús que nació, creció y vivió en un pueblo chico y se movió por los campos de Palestina y cuyo mensaje de salvación se sirvió de las comparaciones con el mundo de la gente sencilla y el lenguaje de la naturaleza. No cuesta mucho trabajo descubrir al Jesús histórico en sus dichos, teniendo en cuenta que era hombre del campo. A diferencia de San Pablo, hombre de ciudad y de cultura sofisticada, que habla en términos urbanos de atletas, filósofos, monumentos y cultura clásica. La pasión de Cristo tuvo lugar en Jerusalén, ciudad santa, sí, pero ciudad que en tiempos del Señor era más chica que la Villanueva de hoy,
y algo más grande que Torafe. A la gente le resultó fácil cortar ramas de palmas y olivos para aclamar al Señor, que subido en la borriquilla entró en la Ciudad Santa. La pasión empieza en un olivar, el huerto de los olivos, junto a un molino abandonado de aceite que todavía existe hoy y que se llama Getsemaní, donde Jesús y sus discípulos solían pasar las noches. Por eso el perfume de las noches de oración del Señor es el del aceite, quizá con algún efluvio a orujo y al pechín. Jesús entra en la ciudad de Jerusalén para ser juzgado, y de ella sale a la hora de la condena. La calle de la amargura fue el camino hacia el campo. Efectivamente, para ayudarle a llevar la cruz, se obligó a Simón el Cireneo, que venía de trabajar en los campos. El monte Calvario estaba fuera de la ciudad. Jesús padeció fuera de las puertas de la ciudad, afirma el autor de la carta a los Hebreos. Y así es Villanueva, cuyas eras del Calvario, donde se lleva Jesús Nazareno la mañana del Viernes Santo y al Cristo de la Veracruz el día de la Cruz de Mayo, son memoria perenne de la expulsión del Hijo de Dios de la ciudad de los hombres, pero también de su mirada salvadora sobre campo y ciudad. Y en el jardín o huerto fue sepultado el Señor. Y allí resucitado lo vio la Magdalena, quien de buenas a primeras se pensó que era un hortelano. Me parece paradójico que a los imagineros y pintores no se les ocurra más a menudo representar al resucitado vestido de jardinero u hortelano, como lo vio la Magdalena, como se presenta glorioso también a nuestra vista. Porque el Señor Jesús no es hortelano solo porque fuera un hombre de pueblo chico, sino porque es Dios, el Hijo que con el Padre y el Espíritu creó el mundo al principio de los tiempos, sembrando el jardín del Edén, este mundo maravilloso que debemos conservar y cuidar, como nos requiere el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. El jardín del comienzo es el jardín de la resurrección, regado con la sangre del Cristo de la expiración y con el agua de su costado, imagen del reino de los cielos que nos ha abierto con su pasión, muerte y resurrección. Y nuestros campos son memoria de ello. Nos ha mandado Dios nada menos que a un doctor de la Iglesia, a San Juan de la Cruz, para decirnos en su cántico espiritual que Cristo pasó sembrando por su mano los paisajes bravos del monte de Chincoya, del peñón de los Aliagas, de los Cantalares y de las Manoterías, del arroyo Chillar y del nicho de San Pedro. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Queridos amigos, pregón de la Semana Santa. Dice el diccionario de la Real Academia que pregón es discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Para eso estamos aquí. Continuando una tradición ya muy asentada en Villanueva, habiendo contado con pregones memorables y pregoneros excelentes. Varios de ellos son queridos amigos míos. Dice el diccionario además que pregón es promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. La Semana Santa es la fiesta mayor de los cristianos y como tal ninguna fiesta merece mayor ni mejor pregón anunciando la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pregón principal de la Semana Santa es la exclamación que en cada misa los cristianos hacemos al acabar la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La noche de la Pascua, en la vigilia pascual, se canta en las iglesias a oscuras y, según manda la tradición, alumbrado solo por la luz del cirio pascual que acaba de encenderse, el pregón de la Pascua llamado Exultet. Se alegre el coro de los ángeles, empieza. Y a ese pregón se supeditan todos los demás.
Los solemnes y oficiales, en forma de discurso, como este que estamos haciendo, muy del gusto de Andalucía. Y también otros pregones de la Semana Santa, ocultos y evidentes. El campo tiene el suyo. Recuerdo que cuando las campañas de aceituna llegaban algunos años hasta bien entrado marzo, yo veía cómo los campos se vestían de morado por una pequeña flor llamada nazareno o penitentes, que en sintonía con el color de la cuaresma nos hacían caer en la cuenta de que la Semana Santa ya estaba cerca. Nuestras abuelas aseguraban, entre las leyendas misteriosas repetidas en los cortijos, que el Viernes Santo, a la hora en que Cristo expiró, el olivo vuelve su hoja durante unos momentos y el ajenjo abandona su natural amargura, volviéndose dulce al paladar. Pregón de Semana Santa es el de las golondrinas, ave sagrada para los andaluces, cosa que llama la atención a algún castellano que conozco y que para mí tiene un recuerdo especial. Os confieso que el momento que más me gusta de la Semana Santa de Villanueva es cuando Jesús Nazareno, la mañana del Viernes Santo, pasa por el cruce de las calles Cruz Dorada, Goleta, Palma y Veracruz, donde yo veía revolotear a las golondrinas por encima de la procesión mañanera. Pregón de la Semana Santa, para mí, eran los montones de bacalao en el mostrador de la tienda de Paco Garbín para hacer el encebollado, el plato típico del Viernes Santo. Los andaluces tenemos ingenio hasta para hacer penitencia. La hacemos, sí, pero no nos tomamos las cosas tan a lo tremendo como los castellanos, porque sabemos, como explicaba Antonio Burgos, que el Señor las pasa muy malamente, pero al final se sale con la suya, resucita y nos salva. Y así, si los sevillanos tienen privilegio de no ayunar el Viernes Santo por el sacrificio físico de las procesiones, que yo nunca me he explicado que sean sacrificio, en Villanueva guardamos la abstinencia con uno de los platos más ricos de nuestra excelente gastronomía, el encebollado. Todos recordamos aquella ocasión en los años 80, cuando un grupo de villanovenses numeroso y simpático presentó a nuestro pueblo en el programa de televisión de Tate Montoya y cocinaron el encebollado como el plato más representativo de Villanueva. No es mala elección. Pregón de la Semana Santa es sacar de armarios, arcas y cómodas las ropas de las cofradías, de los penitentes y costaleros, para ponerlas en condiciones de uso en los desfiles procesionales. Pregón de la Semana Santa son los ensayos de los costaleros. Hago un inciso. Hace 2 años vi las procesiones de Villanueva después de 31 años sin hacerlo. Fue la primera vez que vi las sagradas imágenes llevadas por costaleros. Y concluí con un sentido de profunda admiración hacia nuestros y nuestras jóvenes, porque no hay costaleros con más mérito en el mundo mundial, y quien diga lo contrario le va a costar una pelea. Y es que al peso de los pasos hay que añadir la dificultad de lo que un fraile trinitario madrileño dice de Villanueva del Arzobispo, que es el pueblo de las cuestas. En esta ciudad nuestra, en que lo único llano yo creo que es el ruedo de la Plaza de los Toros, tiene mucho mérito para costaleros y capataces la misión imposible de repartir e igualar pesos en todos los momentos de cada estación de penitencia. Tantum onere nullum par elogium, decían los antiguos romanos. Dicho en román paladino, honor a quien honor se merece. Pregón de la Semana Santa es el que hacen nuestros músicos en las bandas de música, de tambores y cornetas, creo que son 5 las que hay en el pueblo, se dice pronto, que acompañan los cortejos procesionales. Para mi memoria musical, la marcha que caracteriza las procesiones de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, es la Pilarica, compuesta por el maestro catalán Jaime Teixidor. Y la marcha incomparable de la Semana Santa de nuestro pueblo es Nuestro Padre Jesús, del maestro Emilio Cebrián, compuesta en honor del abuelo de Jaén. Lo digo porque, siendo yo muy joven, fue motivo de orgullo saber que en Jaén se consideraba que la mejor interpretación de esta marcha era la que hacía la banda de música de nuestro pueblo,
y por ello trataban de que fueran a acompañar la procesión del abuelo. Dirigida por Pedro González, que fue también mi maestro de música en el noviciado de una familia cuyos méritos musicales enorgullecen al mismo tiempo a Ignat Horaz y a Villanueva. Pregón de la cercanía de la Semana Santa es la preparación de los tronos, donde se colocan las imágenes del Señor y de la Virgen, donde se conjugan las artes de los bordadores de palios y mantos, de los vestidores, de los artífices de la cera y de los arreglos de la candelería, de los floristas en sus esornos florales y, por supuesto, de los ebanistas y plateros y doradores y carpinteros y herreros que han realizado las canastillas y armazones de los pasos. Entre los pasos procesionales de Semana Santa hay uno cuyo esplendor no solo es evidente para nosotros, sino que es motivo de sorpresa para quienes nos visitan como un tesoro escondido. Hablo de la urna del Santo Entierro que encierra la imagen yaciente del Señor, fajada por las finas sábanas con que la preparan sus esposas, las monjas dominicas del convento de Santa Ana. Cuento aquí para que se sepa que en el mes de mayo del año 2000 vine a Villanueva con un grupo de amigos de la Hermandad de la Trinidad de Sevilla, entre ellos tres hermanos mayores de hermandades de penitencia de la ciudad del Betis, dos de la Trinidad y uno de la Bofetá. Tras la primera visita obligada a nuestra patrona en su santuario, estuvimos visitando Villanueva con sus templos y tengo que decir que quedaron embobados con la boca abierta cuando vieron el paso con la urna del Santo Entierro en la iglesia de Santa Ana. Y es que, amigos míos, la gala que distingue a Villanueva del arzobispo, según el certero y largo refrán jiennense que recuerda en una de sus obras Camilo José Cela, dicen Villanueva gala, se echa de ver en la calidad de su orfebrería religiosa. Es Villanueva del arzobispo, aunque no lo diga, no es Villanueva de la Reina, porque lamenta después de Torafe, dicen Torafe viento, en Villanueva gala. Digo que se echa de ver la gala en la calidad de su orfebrería religiosa y especialmente en la de su Semana Santa. Y esto desde muy antiguo. Sé de buena fuente que antes de la guerra muchas de las espadas que llevaban los romanos, cofradía tan simpática como entrañable, en las procesiones eran espadas de plata. Del desastre general que supuso la persecución religiosa de 1936, que acabó en cinco semanas con la mayoría de un patrimonio histórico de cinco siglos, se salvaron al menos dos excelentes piezas de plata: la Cruz del Cristo de la Veracruz, hecha en Sevilla a finales del siglo XIX, y la Corona de la Virgen del Rosario, salvada en el último momento por la habilidad de Tomás el Sacristán. Tradición de plata para los pasos de Villanueva, que continuaría después con la preciosa cruz procesional de Jesús Nazareno, con la ya mentada urna del Santo Entierro y con varias coronas y alhajas que adornan las sagradas imágenes de nuestra Semana Santa. Esas imágenes sagradas que presiden la vida de las hermandades y cofradías de Villanueva y la devoción de los villanovenses en los días de pasión y gloria hacen que confluyan en nuestro pueblo tres tradiciones imaginarias excelentes de Andalucía: la de Granada, la de Sevilla y la de Córdoba, hasta hacer de Villanueva una síntesis de toda Andalucía y con imágenes de excelencia. Ante todo, la granadina de don Domingo Sánchez Mesa, cuyo buen hacer define lo religioso de nuestro pueblo, principalmente por la imagen de nuestra patrona, y yendo a la Semana Santa por las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración con la Virgen, San Juan y la Magdalena, que lo acompañan en su magnífico paso, por las imágenes de la Virgen de los Dolores o Soledad, de la Encarnación y del Rosario, y por la de la Santa Mujer Verónica. Sevilla, representada por las obras de José Rivera, la de nuestro Padre Jesús Nazareno y también la de San Juan Evangelista. Y Córdoba, con los nombres de Juan Martínez Cerrillo, autor del Rescatado de la Fuensanta,
y de José Antonio Cabello, que lo es el resucitado. Ha querido el Cristo de la Veracruz y su madre, la Virgen de la Fuensanta, que este pueblo que ha tenido y tiene la dicha de tener imágenes sagradas de tan extraordinaria calidad religiosa y artística, haya dado y esté dando frutos propios en la producción de Felipe Herreros y de Miguel Ángel Calero, que exceden lo local y que aquí cuenta con las devotas imágenes del Cristo del Amor en su prendimiento de Calero y la Virgen de la Amargura de Herreros, que forman parte ya de nuestro patrimonio artístico y religioso. Es justo que al aludir a la creación artística cofrade de nuestro pueblo, hagamos mención de pintores y dibujantes como José Luis Ruiz, autor del cartel de la Semana Santa de este año. Y merecen respeto las imágenes hechas en Olot, abundantes en las iglesias de Villanueva, de las que procesionamos a Jesús entrando en Jerusalén, la entrañable y querida Borriquilla, y el Cristo yacente del Santo Entierro. Imágenes que representan un tiempo determinado y que cumplen a la perfección con la primera función de una imagen religiosa, la de despertar y nutrir la piedad y la devoción de los fieles cristianos. Pregoneros de Semana Santa, de la muerte y resurrección del Señor, son nuestros santos, los hijos santos de nuestro pueblo de Villanueva, encabezados por el beato Francisco López Navarrete, y al que siguen otros 8 villanovenses que están en proceso de beatificación. Y los santos que han pasado por nuestro pueblo, cuya cuenta tengo que ajustar, porque son muchos, quizá excedan las 2 docenas, entre quienes se encuentran San Juan de la Cruz, los beatos Mariano y José, mártires trinitarios, el venerable Francisco Tarín, jesuita, el venerable José Gras y Granollers y la sierva de Dios, Madre Inés de Jesús, de las Hijas de Cristo Rey. Pregoneros fueron los excelentes misioneros nacidos en Villanueva, de historias extraordinarias por el mundo mundial, Filipinas, donde misionaron y murieron nuestros paisanos, el dominico Padre Francisco Jurado, en el siglo XVI, y el agustino Miguel Vera Mota, a finales del siglo XIX. En China, donde el Padre Benito Martínez, dominico, fue misionero entre 1902 y 1934, llegando a ser tan diestro en la lengua china que escribió un diccionario chino-español. No tiene mérito la cosa. En Colombia, de cuya famosa ciudad de Cartagena de Indias fue obispo el Basilio don Gregorio José Rodríguez Carrillo en tiempos de Fernando VII. Y en el estado de Tolima, donde fue misionero el trinitario Benito López, de la familia de los Benitos, quien lo fue también en Chile y en Argentina, donde murió. Cuba, donde el puntal de la Orden Trinitaria fue el padre Juanillo de la Dolorosa, el único de estos grandes misioneros que volvió a Villanueva para morir aquí en 1979. Y Venezuela, donde misionó y murió el padre José Tornero, de una familia de grandes dominicos. Todos ellos y muchos más, cuyo número solo Dios sabe, forman parte de aquellos que tomaron como norte de su vida el mandato de Jesús resucitado: de id y haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue después. Thank you.
Amigos, pues... la antigüedad de muchos elementos tradicionales de la Semana Santa, señaladamente el sermón de la madrugada, el uso recuperado de la bocina, la procesión de los pasos, que es como se llama la procesión de Jesús Nazareno, la autoría de sus imágenes procesionales, la preciosidad de sus enseres y la belleza natural y arquitectónica del entorno hacen de Villanueva un lugar ideal para vivir la Semana Santa. Reconozco el trabajo titánico de las cofradías en las últimas décadas para dar a la Semana Santa el esplendor del que hoy goza y que se hace patente en la existencia de casas de hermandad donde guardan y custodian el rico patrimonio de cada una de ellas. La Semana Santa es el resultado de un esfuerzo común de todo el pueblo por vivir y celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. En la vida de la comunidad parroquial de San Andrés y de las comunidades religiosas de Villanueva, confluyen y se injertan las cofradías que ordenan y articulan el fervor de los villanovenses por Jesús y María en los días de pasión y gloria. Se logra así que las calles de Villanueva, sus plazas y cruces, se conviertan en una catequesis viviente, en un museo en la calle, donde se muestra lo mejor de Villanueva, su fe, su tradición, su solidaridad y el arte que Dios sembró a manos llenas en el alma de nuestra gente. Aquí tienen cabida, sí, el arte de los imagineros, ebanistas, talladores, carpinteros, herreros, doradores, orfebres y plateros, pintores, dibujantes, fotógrafos, y también el de los músicos, bordadores, vestidores, la luz de la cera y el olor del incienso, floristas, cantadores de saetas, y todo ello como el sastre del campillo, que cosía de balde y ponía el hilo. Porque los villanovenses sacrifican también su bolsillo para poner las procesiones en la calle. Y nuestros jóvenes ponen sus espaldas y fuerzas para llevar los pasos. Y los penitentes tapan su faz y visten las túnicas para acompañar al Señor y a la Virgen. Todo ello como un gran regalo que los villanovenses hacen a Dios y a la Virgen, obsequiando a todo el vecindario y a los visitantes que quieran ver pasar ante ellos la historia más grande jamás contada, para lo cual sacamos lo mejor de nuestra casa. No quiero concluir sin aludir a una de las cosas extraordinarias que tiene la Semana Santa de Villanueva y que me llama muchísimo la atención por ser algo, a mi juicio, único. Ya he dicho, y lo saben de sobra todos ustedes, que Villanueva tiene el Calvario, igual que Jerusalén, a las afueras, sobre un cerrillo que en otros tiempos eran las eras de la Virgen de la Cabeza. Dicen los evangelios que el sepulcro en el que pusieron al Señor estaba muy cerca del lugar de la crucifixión, y así sucede también en Villanueva. El Santo Entierro tiene su sede en la iglesia de Santa Ana. Ya sé que originalmente el Santo Entierro estuvo en el desaparecido convento de San Basilio, pero parece que Santa Ana se hizo para acoger al Señor en su sepultura, y no solo por su evidente proximidad al Calvario. Santa Ana es una iglesia rara por su disposición, pues es excepcional que para entrar en una iglesia haya que bajar, cuando lo normal es subir. Los templos griegos y romanos exigen subir para entrar en ellos. Y en la Biblia la mención del templo de Jerusalén va frecuentemente acompañada del verbo subir. Y así sucede en las iglesias cristianas. Sin embargo, los que hemos visitado la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén sabemos que para entrar en ella se baja, pues su nivel está más bajo que el de la plaza. Y así sucede con Santa Ana de Villanueva. Cuando uno se asoma a su puerta, es sobrecogedor pensar que lo que vemos y nuestro gesto son los mismos que los de los personajes de la Pasión, pues desde la puerta se ve a Cristo en el sepulcro. Y para llegar hasta Él hay que bajar, hay que descender, para entender lo que decimos en el credo sobre Cristo muerto: descendió a los infiernos.
Es decir, bajó al lugar de los muertos para destruir el poder de la muerte sobre el mundo y la humanidad. Ver encerrarse el santo entierro la noche del Viernes Santo, descendiendo el paso en el silencio hacia la profundidad de Santa Ana, cerrándose las puertas del vetusto templo, es la cosa más perfectamente seria de la Semana Santa de Villanueva. Y por eso, si me consienten los hermanos de la cofradía del resucitado esta propuesta, la imagen de su titular debería salir precisamente por la misma puerta por donde entró muerto, por la puerta de ese santo sepulcro de Jerusalén, que es la iglesia de Santa Ana de nuestro pueblo. Las puertas de la victoria que se abren, como en el Salmo, para que salga el Señor de la gloria, mientras que las puertas del triunfo bien deben seguir siendo las de San Andrés, no se alarmen, para que entre el Señor, héroe valeroso, vencedor del pecado y de la muerte, y se sitúe junto a la pila bautismal donde nos comparte su vida que no tendrá fin. Como canta el himno litúrgico, quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si este mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la espesura se esconde. Decid si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. La tarde del primer domingo de Pascua, dos discípulos salieron de Jerusalén caminando hacia una aldea llamada Emaús. Pongan ustedes que Jerusalén fuera Villanueva y que la aldea fuese Wutter, para componer la escena. Cuando iban por la parrilla, o quizá por los apartaderos, se les añadió un caminante. «Quédate con nosotros porque anochece», le dijeron. Cuando el caminante les explicó las Escrituras, todo lo que se refería al misterio de la Pascua, y cuando partió el pan, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que era el Señor Jesús resucitado. También nosotros, queridos amigos, estamos invitados a que toda la Semana Santa se encamine a la Eucaristía, a la misa, donde escuchamos la palabra de Dios y donde Jesús parte para nosotros el pan y se nos da en comunión. También a nosotros se nos abrirán los ojos de la fe para reconocer al Señor. Y al Señor se le abren los ojos y nos mira, y nos reconoce como discípulos suyos cuando compartimos nuestro pan con quienes tienen necesidad de él. Ya quedan pocos días, una semana escasa, para que llegue la Semana Santa, pues mañana es Domingo de Lázaro, como lo llamaba mi abuela. Que Dios bendiga a Villanueva con su presencia, con su cercanía amorosa a todos los villanovenses. Que el Cristo de la Veracruz, Jesús Nazareno, el Hijo de la Virgen de la Fuensanta, el mejor de los nacidos, nos conceda por su gracia vivir y disfrutar de estos días de pasión y gloria. He dicho.
presidenta de las cofradías, su presencia. Agradecerle al padre Aliaga el pregón tan maravilloso que nos ha dado, a don Manuel y a Juan Carlos, lo bien que han hablado. Yo iba a decir una cosilla porque me ha encantado una parte de tu pregón, que ha sido cuando has dicho lo de la higuera borde, la higuera, pues porque me siento identificado y la Semana Santa fue mi abono y mi injerto. Yo hubo unos años que estuve, la gente que me conoce sabe que hubo unos años que estuve un poquito perdido. Yo me agarré a la Semana Santa me ayudó y de tal manera yo había perdido los sentimientos totalmente, porque cuando uno entra en la oscuridad pierde los sentimientos totalmente. Y cuando me salí, trabajé duro y apostando por la cofradía y venga a luchar, pues hubo un momento en que salimos en la procesión de la borriquilla, íbamos tocando y al principio a tocar no nos salieron las cosas como tenían que salirnos. Y yo iba rezando detrás del Cristo, iba rezando que nos salga bien, leche, que hemos trabajado mucho, que hemos luchado mucho, que. Y conforme iba pasando la procesión, cada vez iba mejor. Llevaba 2 años fuera de la droga y conforme llegamos a la iglesia, el Cristo se dio la vuelta, le tocamos con suelo gitano y me quedé mirando la imagen del Cristo y me dijo el Cristo, literalmente, Jorge, bien. Me lo dijo, yo lo noté. Y me puse a llorar como un chiquillo chico la primera vez en 2 años que yo tenía sentimientos. La primera vez. Había recuperado los sentimientos. Eso es lo más bonito que hay en el mundo, tener sentimientos. Lo más bonito. Y la casualidad era que conforme estabas diciendo lo de la higuera, que Dios confía y saca higos dulces, aunque de vez en cuando me sale algún higo loco, que decía, de vez en cuando me sale algún higo loco, pero ya os digo que ha sido una cosa que en mi vida esto. Y ya lo que me faltaba ya, porque conforme estaba diciendo lo de la higuera, estaba yo acordándome de lo que me había pasado. Y yo decir, me sentía como esa higuera. Y ya lo que me faltaba es cuando la grandísima banda del Nazareno ha tocado, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y digo, es que me ha venido cuadrado. ¿Vale? Entonces, nada, siempre he creído que las cosas no pasan porque sí, y si te das cuenta, todo viene al pego. Agradecerle el pregón tan maravilloso que nos has dado, a mí me ha llenado por dentro, que es lo más importante, y nada, quería darte un pin de aquí de Villanueva. Le vamos a dar un pin con el escudo de Villanueva. Muy de agradecer. Aprovecha, di que no, que te doy. Muchas gracias. Me uno a las palabras de Jorge. Muchísimas gracias por hablarnos desde el corazón, desde la fe, desde la experiencia de Dios que ha pasado por tu vida. Y eso es lo que mejor nos puede introducir para celebrar con profundidad estos días de Semana Santa. Pedro no solamente nos pregona la Semana Santa, sino que tengo el gozo de anunciaros de que se queda con nosotros en la Semana Santa. Y eso es una alegría para todos y para nuestro pueblo. Era un regalo para nuestro pueblo y para nuestra parroquia, para nuestra iglesia, pues como persona y por el testimonio de tu vida. Muchísimas gracias. Ahora, pues queremos obsequiarte pues con un regalo, que bueno, los regalos expresan sobre todo el cariño y la gratitud para contigo. El pregonero del año pasado, 2023, don Felipe Herreros, y la presidenta, nuestra presidenta de la Unión Local, van a hacer entrega de este regalo
en el que también pues Felipe Herrero, no solamente como pregonero, sino también como artífice de este regalo. Sabemos que esta imagen de la Virgen de la Fuensanta pues va a visitar gran parte del mundo. Y como tú la llevas en el corazón y eres un gran embajador de Nuestra Señora, nuestro deseo es que ella te acompañe y guíe siempre pues en todo tu apostolado y en todos tus viajes y en toda tu misión. Que ella te bendiga y te guarde siempre. Muy bien. Buenas noches. Los que conocemos y tenemos la suerte de hablar con Pedro, pues como buen villanovense, obviamente, como todos, ¿qué es lo más grande que tiene un villanovense? Ella, sin duda. Y Pedro y yo estos días hablamos de cuán difícil es representar a la Virgen de la Fuensanta en una pintura, en un dibujo. Es ella, Pedro. Yo creo que las lágrimas de su ojo lo delatan. Enhorabuena, muchas gracias por tu pregón y que tener una obra mía contigo, aparte de tus magníficas palabras, pues es un grandísimo orgullo y un grandísimo placer. Gracias, Pedro, por todo. Tenemos una copa. Sí, tú. Sí. Si no, hemos puesto muy serio para la foto. Demasiado serio. Vale, muy bien. Gracias. Muy bien. Pues nada, lo dicho, feliz Semana Santa. Pido un fuerte aplauso para nuestra banda de nuestro Padre Jesús Nazareno, que lo ha hecho genial y ha hecho posible. Es una noche especial, gracias de corazón. Os ruego que no vayáis, sino que nos tomemos algo. Hemos preparado una copa aquí abajo en el salón pues para compartir un rato de convivencia con estos pregoneros. Pues muchas gracias a todos y una feliz Semana Santa.
Buenas noches a todos. Es un honor y un privilegio dar voz a esta celebración tan especial que marca el inicio de la Semana Santa en nuestro querido Villacarrillo, el 37º pregón de Semana Santa, organizado por la Unión Local de Cofradía. En esta noche, llena de emoción y fervor, nos reunimos para honrar nuestras tradiciones, fortalecer nuestra fe y recordar el legado de amor y sacrificio que nos dejó Jesucristo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Villacarrillo, don Francisco Miralles, Corporación Municipal, Reverendo Párroco don Antonio Garrido de la Torre, Unión Local de Cofradía, a su presidente, don José Luis Vázquez González, hermanos mayores, cofradías y grupos parroquiales, presidentes de la sección adoradora nocturna, encargados de Cáritas Parroquial y a cada uno de ustedes que nos acompañan esta noche. Villacarrillo, con su rico patrimonio cultural y espiritual, se convierte en un escenario único. Nuestra Semana Santa tiene profundas raíces históricas que se remontan siglos atrás. Es un tiempo sagrado en el que toda la comunidad se une en oración y reflexión. Desde tiempos inmemoriales, nuestras calles han sido testigos de las procesiones, los cantos y las ceremonias que nos hacen recordar y revivir los momentos más sagrados de la fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Meses de trabajo duro por parte de muchas personas. Todo cofrade vive la Semana Santa los 365 días del año. Los componentes de las bandas no dejan de ensayar para entonar sus sones de trompeta y redobles de tambor detrás de un paso mecido con cariño y esfuerzo por unos costaleros que sienten un gozo indescriptible en su corazón y un tremendo respeto al saber la carga que llevan sobre sus hombros. Capataces mirando y clamando al cielo a la voz de Aestes. Hermanos que preparan sus túnicas, capas y capirotes con paciencia. Medallas esperando ocupar el lugar que corresponde y velas deseando ser prendidas para iluminar la fila de penitentes que precede a la comitiva y al paso. Tejas y mantillas para acompañar a las dolorosas. Cruz y farol de guía, indicando el camino que ha de seguir todo el cortejo. Estandartes anunciando la imagen venidera. Los vecinos engalanan sus balcones con colgaduras preparadas solo para la ocasión. Pasionistas que preparan sus gargantas para dedicar sus cantos de pasión. Nuestra Semana Santa es de colores: verde, blanco, morado, rojo, dorado y negro, y tiene perfume a incienso. Bien es cierto que no solo vivimos la Semana Santa en las calles. La parroquia de la Asunción, la parroquia de San Francisco de Asís y la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles, templos que han sido testigos centenarios de nuestra fe y que nos acogen con sus puertas abiertas para vivir estos días con profunda devoción y recogimiento. En estos lugares santos se congrega nuestra comunidad para participar en las procesiones, rezar las estaciones del Vía Crucis y compartir momentos de reflexión y oración. En este pregón no solo escucharemos palabras, escucharemos el latido de una comunidad unida en la fe. Gracias. Sin más preámbulos, es un honor presentarles al hermano de la pregonera de este año, el señor don Francisco Coronado Jiménez, del que haremos una semblanza. Nació finalizando año y década el 15 de diciembre de 1969, en lo que antiguamente era maternidad. Creció y vivió en la Plaza de los Caños hasta mediados de los 80. Cursó su escolaridad en las graduadas, donde su padre era profesor de francés y humanidades. Su madre siempre se dedicó a ellos, a su hijo, pese a haber cursado también estudios de grado medio. Comparte apellidos y experiencias con tres hermanas, María José, Ana Victoria y Lourdes. A finales de los 80 se traslada a Madrid a iniciar sus estudios. Pocos años más tarde concluye estadística, siendo galardonado con el premio de graduación de la Complutense. Comenzó su carrera profesional como técnico en el Instituto de Estadística de Andalucía, en Sevilla, en 1994, mientras culminaba la licenciatura de matemáticas. Volvió a Madrid en 2000, aprovechando la emergencia de las .com. Sin embargo, el excesivo trasiego del foro le hizo replantear su residencia y volver de nuevo a Sevilla. Desde 2022
trabaja en la multinacional japonesa NTT Data como responsable de proyectos de automatización de procesos en Europa. Cuenta que la última década ha estado marcada por una decidida inquietud. Quería conocer y estudiar qué era aquello de la inteligencia artificial y acabó retomando sus estudios ya pasados los 45. Actualmente es doctorado en el área de lógica matemática en la Universidad de Sevilla, casi ya coincidiendo con su hijo. Actualmente reside en Tomares, cerca de Sevilla, y cerca de un olivar que, según dice, tarde sí, tarde también, le hace recordar de dónde procede. Cedo la palabra al señor don Francisco Coronado Jiménez. Ya está aquí de nuevo, lo efímero memorable, el olor a incienso, azahar y jazmín, la trompeta, el tintineo, el redoble, letras de cuatro, bocina, letras de cinco. Silencio en las cuatro esquinas, triste campana que pregona una y otra vez la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo efímero memorable, la esperanza cumplida, el anhelo que persiste. Reverendo Padre Párroco de la ciudad, excelentísimo señor alcalde de Villacarrillo, señor presidente del Consejo Local de Hermandades, presidente de la Hermandad de Villacarrillo, presidente de la Sección Adoradora Nocturna de Villacarrillo, señora pregonera, querida familia, estimadísimo pueblo de Villacarrillo. Muchísimas gracias por concederme el honor de presentar a mi propia hermana, María José Coronado, en este acto pleno de simbolismo y relevancia. Gracias en su nombre y en el mío propio al presidente de nuestra hermandad. Quisiera que mi semblanza en estos preliminares sirviera para introducirle a María José de manera adecuada. Perdónenme lo aludido si omito algún detalle relevante. Vivimos tiempos extraños, tiempos donde abundan los fanáticos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Tiempos donde la adhesión se exige, no se gana, donde lo visceral ha colonizado lo racional, donde lo verosímil es cierto y el narcisismo es la triste norma. Nunca tanto se miraron tanto al ombligo, ni tanto se sintieron en el ombligo del mundo. Tiempos donde todo es superficial y la doblez una herramienta de supervivencia. Tiempos donde todo es pose y fotografía, donde listo es más que inteligente. Panem equinquenses, pan y circo, programación mental para mentes empobrecidas. Nuestra pregonera es la roca de Epícteto, el estoico, la excepción que prueba y derrumba, cual trompeta de Jericó, esta triste norma del pan y el circo. Honestidad, ecuanimidad, servicialidad son valores que practica de manera natural. Manifestaciones espontáneas de un alma limpia, comprometida y fuerte. Crecimos en la Plaza de los Caños. En esa época efervescente a caballo entre los años 70 y los 80, plena de risas, juegos, complicidades, ilusiones. Nuestros padres, Ángel y Lucy, él, afamado docente, y ella, esforzadísima ama de casa. Ambos bien conocidos por su activa labor en los grupos parroquiales durante la década de los 80. Compartimos apellidos y vivencias con Ana Victoria y María Lourdes, nuestras hermanas. Sólida fue nuestra formación cristiana. En el caso de mis hermanas, reforzada con la contribución especialísima de las mercedarias, donde todas cursaron la educación general básica. Aún recuerdo cómo leíamos las preces al irnos a la cama o cómo bendecíamos la mesa en agradecimiento por lo que nosotros teníamos y otros, desgraciadamente, no. Agradecimiento. Nuestra casa era una biblioteca donde la libertad de pensamiento era la norma y el énfasis en los valores algo implícito. Abuelos, padres y tíos nos enseñaron que el respeto,
la integridad y la honestidad distinguen a la persona y la hacen más plena. Solo podemos agradecerles eternamente estas enseñanzas. Tomamos caminos diversos. Ana Victoria y yo optamos por la vía científica. María Lourdes por la hacienda pública. Y María José por la práctica del derecho en el ámbito de la judicatura. Un camino tan arriesgado como injustamente denostado en los tiempos oscuros en que vivimos. Nuestra conexión con la Semana Santa arraiga en nuestro abuelo, el materno Paco Jiménez, el irrepetible Paco Pichichi, presidente de la Hermandad de Jesús Caído a finales de la década de los 50. El paterno, discreto agricultor, Francisco Coronado Martí, Kiko Candanga, también fielmente ligado durante años a nuestra hermandad. Fui el primero en abandonar el hogar, mi destino Madrid. En esos años, María José finalizaba el bachillerato en el antiguo Instituto de Andrés Segovia, mientras encontraba su gran vocación en esa cocina que es la intimidad. Citando al Epícteto el griego, primero dite a ti mismo lo que serías y luego haz lo que tienes que hacer. Comienza la década de los 90 y en paralelo su andadura universitaria, ya en Granada. Es aquí donde comparto con ella algo más que clases de judo y donde empiezo a percibir más matices de su extraordinaria personalidad. La Semana Santa siempre fue una cita ineludible. Siempre había un hueco, siempre un momento para el recogimiento y la meditación. Cada miércoles santo, cada viernes santo. Eso lo seguimos haciendo. Y también lo que muchos hermanos del caído y la oración solemos hacer en esas soleadas mañanas de Viernes Santo una vez finalizada nuestra estación de penitencia, que es permanecer discretamente en segundo plano, saboreando lo efímero memorable, esa cascada de sentimientos y emoción que liga el presente con el pasado, lo real con lo emocional, abuelos, compadres y nietos. Nuestros caminos volvieron a cruzarse al iniciarse el milenio. Yendo y viniendo por aquel trayecto que une Las Rozas con Pozuelo, forjó aún más su extraordinaria determinación, bajo el amparo y atenta tutoría del juez Garzón, con quien trabó una sólida amistad que aún hoy perdura. Fui testigo de cómo, inasequible al desaliento, logró su ansiado propósito, pero también de las dudas, la inquietud, la zozobra. No pude acompañarla en Barcelona en 2001, cuando por fin recibió su despacho. Durante los años siguientes llegaron casamientos y niños. De nuevo penetró la algarabía en una casa en la que ya faltaban algunos. En Baza principia como jueza de primera instancia en 2003. Ya nombrada magistrada, en 2007 es destinada a la ciudad fronteriza de Figueras. Es aquí donde María, nacida el año anterior, comienza a balbucear sus primeras palabras, hasta que averiguaron lo que diablos era el chumet. Poco dura la aventura catalana, porque en 2008 regresa a Granada para ejercer como titular del juzgado de violencia de la mujer en la ciudad portuaria de Motril. Aquí vienen ya al mundo los gemelos Carlota y Juan, en 2009. 4 años de incesante trasiego diario, para en 2012 recalar definitivamente en los juzgados de La Caleta, ya en la capital granadina, donde imparte justicia en el área de familia y menores. Por fin, en 2015, recala en el juzgado de lo social, mismo emplazamiento, para terminar por ahora este impresionante y agotador periplo. Decía San Agustín de Hipona que si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y no hay que preguntar cuando los hechos son elocuentes. Fue la piedra en el camino, esa insospechada dificultad que afrontó con paciencia, empatía y mucha inteligencia, la que desveló su virtud,
que dosificar las emociones es clave cuando la erosión atenaza la mente. Primero, la inesperada diabetes de su marido, compañero, amigo Francis, nuestro paisano Francisco Manuel Cabrera. Luego, y además, la celiaquía en la pequeña. Hermana, en tu presencia confieso sentirme como el centurión, pues todas mis virtudes, si es que alguna albergo, solo palidecen ante las suyas. Estimado pueblo de Villacarrillo, la persona que hoy os presento y viene a anunciaros la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es una persona virtuosa como pocas. Bajo ese aspecto quebradizo y esa voz tenue, casi imperceptible en ocasiones, subyace una mujer cabal, resuelta, honesta, empática, extremadamente compasiva y solidaria. A riesgo de parecer presuntuoso, no se me figura imagen más fiel para describirla que la de aquel cirineo que se apiadó de nuestro padre en su primera caída, viéndole profundamente angustiado transitar por aquella calle de la amargura. Hermana, haz sonar tu voz. Fuera de guión, gracias, hermano. Esto no. Ya os lo dije que me superaba. Os lo dije. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde nunca bebí? Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanda cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Párroco de las parroquias de Nuestra Señora de la Asunción y de San Francisco de Asís, de la ciudad de Villacarrillo, reverendo señor don Antonio Garrido de la Torre. Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Villacarrillo, excelentísimo señor don Francisco Miralles Jiménez. Señores concejales de nuestro ayuntamiento y demás autoridades. Presidente de la Unión Local de Cofradías, estimado señor don José Luis Vázquez González. Hermanos mayores de todas las cofradías de Villacarrillo. Cofrades y hermanos todos en Cristo y su Madre María Santísima. Amigos, permitidme que dé comienzo a este pregón de nuestra Semana Santa 2024 dando gracias a quienes me han concedido el honor de ocupar este atril. Doy las gracias a José Luis, que una tarde de octubre del año pasado me llamó y me comunicó una decisión. Me encomendaba la labor de ocupar este lugar en este día tan señalado de nuestra cuaresma, ya próxima a la Semana Grande de la Iglesia. Muy sorprendida recibo la noticia, incrédula, no podía creer lo que escuchaba. Me preguntaba cuál sería el motivo por el que se dirigía a mí para tal encargo. No puedo más que agradecer la enorme confianza que tanto él como Ana depositaron en mí. Les agradezco su cercanía y su disposición y les doy las gracias por el honor que me han brindado. Creo que he de tomar la palabra en nombre de todos, pues hemos de agradecer a nuestro párroco, a la Unión Local de Cofradías, a todas las cofradías, a sus juntas de gobierno, a todas las personas que con una labor incansable e ilusionante vuelven a preparar un año más todos los actos litúrgicos y religiosos que nos permitirán disfrutar
de unas fechas tan esperadas y tan precisas para el alma. Gracias por vuestro trabajo, por vuestro tiempo y por vuestra ilusión. Doy las gracias a mi hermano, que me ha emocionado con sus palabras. Las recibo pronunciadas desde un profundo sentimiento de unión y de cariño. Es un honor que la presentación que precede a mis palabras haya salido de su puño y letra y de su corazón. A mi hermano, al que profeso una enorme admiración, es inmensa su valía, como enorme su devoción por nuestro pueblo. Y me encomiendo a nuestro Jesús de la Caída, a Nuestra Señora y Madre de la Trinidad, de Merced y Trinidad, a los que pido que me acompañen, que no me dejen sola. Les ruego que sean mi luz y mi guía en estos momentos. A ellos ya me encomendaba en cada momento de soledad en que afrontaba la redacción de estas palabras. Y a todos vosotros, permitidme que os tute. Os agradezco la compañía, os agradezco de corazón haber acudido a este nuestro teatro. A todos vosotros os pido que seáis mis cómplices en esta exaltación de nuestra Semana Santa. Con profunda y enorme humildad me presento ante Villacarrillo. Con profunda y enorme humildad me presento ante vosotros y ante este atril que se me ofrece. Y desde el deseo de poder expresar la emoción que regala nuestra Semana Santa. La Semana Santa está enraizada en la exaltación a la cruz. Y en Villacarrillo bien pudiera estarlo a la exaltación a nuestro patrón, a nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz, muy querido y amado por todos. Nuestra cofradía, la cofradía del patrón, con una larga trayectoria histórica, cuenta con una sección de penitencia y con una imagen, la del Cristo de la Expiración. Me presento ante vosotros con enorme humildad, reconociendo que no soy teóloga ni poeta, no soy historiadora ni cronista de mi ciudad. Me presento ante vosotros y solo puedo ofrecer sentimiento y emoción, y mi cofrade y cristiana condición. Me presento con humildad, con la misma con la que comparezco ante Cristo y su Madre María en mi oración diaria. Y he de confesar que aún estoy sorprendida, al tiempo que agradecida. He de confesar que nunca imaginé ocupar este atril. Nunca me imaginé ensalzando y pregonando la Semana Santa de esta forma. Nunca me imaginé teniendo que expresarme sobre algo tan íntimo como es la fe. Nunca me imaginé expresándome en público sobre la muerte y resurrección de Cristo. Pero ensalzar la Semana Grande de la Iglesia, la Semana Santa, la nuestra, la mía, lo merece. En estos días nos disponemos a vivir, a celebrar, a disfrutar del sentimiento más profundo que es la fe, y que en nuestra Semana Santa de Villacarrillo bien sabemos mostrar públicamente, sintiéndonos realmente orgullosos de nuestra fe en Cristo, no dudando en mostrarlo, en exhibirlo y en pregonarlo, porque de eso se ha de tratar y no debemos desviar nuestra atención. Debemos recordar las palabras recogidas en el Evangelio de San Lucas cuando nos dice: nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto o debajo del celemín, sino que la pone en el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Siguiendo estas palabras, deberíamos pensar que estos días debiéramos considerarlos realmente evangelizadores. Para ello hemos debido ir viviendo la cuaresma, hemos debido ir preparando ya nuestro corazón para recibir el amor misericordioso de Dios manifestado en las estaciones de penitencia de nuestro pueblo de Villacarrillo y para hacer de estos días una nueva expresión y exhibición de fe en Cristo. Desde este atril y en vuestra compañía vengo a anunciar que se aproximan los días en que Villacarrillo conmemora con fervor, con majestuosidad, con ilusión renovada, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y no debe ser una casualidad que esto se produzca en primavera. Como gente que somos ligada a la tierra, sabemos que en primavera todo el campo se cubre de flor. Nuestros olivos lo demuestran año tras año.
visten de este particular color verde claro nuestro infinito paisaje de lomas. Así, lo que parecía muerto vuelve a mostrar que no lo está. Así de nuevo nuestro campo se llena de vida. Así de nuevo igualmente nuestra alma y en hermandad se viene a renovar. Y tenemos la oportunidad de exteriorizar la fe, de llenarnos de vida, de dar un paso hacia adelante. Tenemos la oportunidad de pasar del miedo a la confianza plena, como hicieron los que estaban cercanos a Jesús y le vieron morir en la cruz. Ello implicará estar atentos, estar en continua alerta. Como dijera Antonio Machado en una de sus poesías, yo amo a Jesús que nos dijo, cielo y tierra pasarán. Cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue, Jesús, tu palabra? ¿Amor? ¿Perdón? ¿Caridad? Todas tus palabras fueron una palabra, velad. Como no sabéis la hora en que os han de despertar, os despertarán dormidos si no veláis. Despertad. Quisiera compartir con todos vosotros cuál es mi vivencia personal de estos días. Porque mi vivencia personal de la Semana Santa pasa por la ilusión, pasa por el recuerdo, pasa por la inquietud, por la paz, pasa por la añoranza y pasa por el reencuentro. Mi vivencia personal de la Semana Santa ha pasado por la ilusión de una niña, ilusión por unas vacaciones escolares, ilusión por escuchar las cornetas y tambores en la madrugada, en la mañana, en el atardecer, a todas horas, procesionando con nuestros pasos o anunciándolos. Ilusión por ver a Cristo en su cruz por las calles de mi pueblo. Ilusión por estrenar el traje que mi madre me cosiera y bordara con esmero, con paciencia y primor para Domingo de Ramos, para vestir las mejores galas que la ocasión merecía. Ilusión por portar la rama de olivo bendecida en Domingo de Ramos. Ilusión por volver a observar las capas de nuestros penitentes ondear por nuestras calles, movidas por el viento de primavera. Mi vivencia personal de la Semana Santa ha pasado por el recuerdo de una familia implicada y preocupada por su cofradía. Ha pasado por el recuerdo de la dedicación silenciosa de mi padre a la Real Archicofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nuestra Señora del Rosario y del Cristo de la Expiración, por el recuerdo de su fervor a la cruz, de su fervor a la Virgen de las Angustias, como Madre Sedente que nos ofrece a su Hijo, por el recuerdo de su condición de adorador nocturno. Ha pasado por el recuerdo de la iniciativa y el ilusionante hacer de mis abuelos. En momentos sociales muy difíciles y muy complicados en la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída y oración en el huerto. Ha pasado por el recuerdo emocionado de la visita a los monumentos en compañía de mis padres en la mañana de Viernes Santo. Ha pasado por el recuerdo emocionado del toque de las campanas de nuestra parroquia de la Asunción, llamando a los actos litúrgicos y en celebración de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Por el recuerdo conmovedor del caminar descalzo de algunos penitentes. Mi vivencia personal de la Semana Santa ha pasado por la inquietud del descubrimiento de la fe, de la mano de mi familia, de la mano de mis catequistas, de mis clases de religión, de mis oraciones y canciones en el Colegio de las Mercedarias, de la Eucaristía y de la preparación y celebración del mes de mayo en la Iglesia de Santa Isabel de los Ángeles. Por la inquietud del descubrimiento de la fe, de la mano de Acción Católica, con Fernando, con Pepe y con un grupo de jóvenes que semanalmente acudíamos a nuestra cita. Por la inquietud de lo que descubriría en las convivencias y retiros en años en los que era párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, don Ramón López Pozas. Ha pasado por la inquietud de todas estas experiencias, en una edad en que las vivía, desconociendo lo que más tarde en mi vida supondrían. Mi vivencia personal de la Semana Santa ha vuelto a la ilusión de vestirme y cubrirme con mi túnica blanca, la que me confeccionara mi madre,
con mi capa morada, la de mi abuelo, y a la hora que se me dijera y donde se me dijera, acompañar en silencio a mi Cristo orante, a mi Cristo caído, al que anochecido el día o ya amanecido, acompañaba por nuestras calles, y al que en alguna ocasión llegué a portar junto a alguno de vosotros. Ha pasado por el descubrimiento del sentimiento de fe, fe en silencio, orando y reflexionando. Mi vivencia personal también pasa por la paz al sentirme protegida por la capa morada, la que portara mi abuelo, y que siempre y todavía ahora me cubre en la noche oscura de miércoles santo, en la mañana de viernes santo, tras el amanecer mismo. Pasa por la emoción de observar las calles inundadas de cofrades, de túnicas y capas de colores que variarán según el día de la semana, de verde, de marfil, de rubí, de morado, de negro y de dorado. Mi vivencia personal de la Semana Santa ha pasado por la añoranza, ha pasado por el dolor sentido en unos años en que estaba fuera de Villacarrillo, años en que mis quehaceres profesionales, de formación o de crianza, no me permitirían estar aquí. Fueron años de nostalgia, de dolor por no poder regresar a tiempo, dolor que suplía con recuerdos que me transportarían a los olores, a las imágenes, a los sonidos, a los sentimientos que tenía forjados en el alma, muy dentro. Recuerdos que me volvían a permitir revivirlo todo, buscando allí donde fuera o estuviera el olor de los tronos, la luz de nuestra parroquia, la expresión de nuestras imágenes. Y lo conseguía, porque profundo e intenso era el deseo. Y ahora ha llegado al momento del reencuentro. Ha llegado el momento de redescubrir la vida de la Semana Santa de Villacarrillo. Del emocionado e indescriptible sentimiento de volver a acompañar a mi Cristo orante, a mi Cristo caído. Al son de los acordes de la injusta condena, majestuosamente interpretada por la banda de cornetas y tambores de Oración Caída y Columna de Villacarrillo, retumbando muy dentro y volviendo a orar en silencio. Ha vuelto con la visita al cementerio para honrar a mis seres queridos con el olor y el color que en los días previos adornaran los tronos de mi Cristo. Y puedo afirmar que en este reencuentro percibo cambios fervorosos, cambios que evidencian que la nuestra es una Semana Santa viva, como lo estamos nosotros, como ha de estar nuestra fe. Cambios que llenan nuestras calles de luz tenue, de velas y cirios, de tulipas y estrellas, de luna llena, de olor e incienso, de cante de pasión, de sentimiento, de cruz de guía, pero también de pies descalzos, de silencio, de oración y de recogimiento. Son unos cambios que colman nuestras calles y nuestros templos de fervor, como celo ardiente hacia nuestra religiosidad. Y me he reencontrado con la imagen de nuestro Cristo, acompañado de su Madre María Santísima, Madre que nunca le abandona. La Madre que representa la fe, la fortaleza, la esperanza, el amor. Pese a mostrarnos el dolor, pese a poder percibir en su rostro la resignación. Porque cuán importante es la figura de nuestra Madre. Cuán importante es que cada una de las estaciones de penitencia, que cada uno de nuestros Cristos sea acompañado de su Madre. María, la Madre, la Reina, que nunca lo abandona, que nunca nos abandona. María Santísima de la Esperanza, que acompaña a nuestro Jesús cautivo. María Santísima de la Amargura, que acompaña a nuestro Jesús en la columna y azotes. María Santísima del mayor dolor y traspaso, que acompaña a nuestro Jesús Nazareno. Nuestra Madre y Señora de la Merced y Trinidad, que acompaña a nuestro Jesús de la Caída y a nuestro Cristo orante. Nuestra Señora María Santísima del Amor, que acompaña al Santísimo Cristo de la Expiración. Y nuestra Madre, Nuestra Señora de los Dolores, nuestra Soledad, que procesiona junto a nuestro Cristo yacente. Nuestra Madre Barroca, nuestra Reina con su gran manto y su corona. La Cuaresma, que comenzará el 14 de febrero, en miércoles de ceniza, llega a su término
el jueves 28 de marzo. Con la celebración del miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza, nos dispusimos a comenzar un año más el tiempo de Cuaresma. Y debimos volver a interrogarnos sobre nuestra identidad, sobre nuestra disposición, incluso sobre nuestra cualidad de evangelizadores. Como cristianos y cofrades, un año más se nos brindó la oportunidad de conversión hacia Cristo. Se nos brindó la oportunidad de volver a preguntarnos si hay algo que empezar otra vez en nuestro interior, que se traduzca en nuestros actos. Se nos brindó la oportunidad de volver a hacer más luminosa nuestra luz, de volver a colocar en lugar visible nuestra fe, como nos dijera el Evangelio de San Lucas. Para ello disponíamos de 40 días, hasta Jueves Santo, cuando comenzará el Triduo Pascual. La Cuaresma, los 40 días reservados para la preparación de la Pascua, representa los días que Jesús permaneció en el desierto y ha de haber sido dedicada a prepararnos para vivir este misterio que es el fundamento y la verdad de nuestra fe. Y ya estamos preparados para esta nueva vivencia, una vivencia que por más que se reitere año tras año, por más que resulte esperada y deseada, no puede menos que ser de nuevo exaltada. Y lo que vengo a anunciar es que esa vivencia de fe ha de ser nuevamente vivida e ilusionada, ha de ser nuevamente añorada, utilizada para nuestra permanente conversión y reafirmación en la fe en Cristo, como necesita el alma de la acogida familiar, porque en la cruz está nuestra vida y nuestra salvación. Un año más tenemos la oportunidad de descubrir la riqueza espiritual que encierra la Semana Santa, que es el punto culminante de todo el año litúrgico. El Domingo de Ramos representa el pórtico de esta semana que nos disponemos a vivir, a revivir. Junto a la cofradía Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, recordaremos la entrada de Cristo con su niña hebrea en Jerusalén, en nuestra Jerusalén. Acudirá hasta nosotros para consumar su misterio pascual, para conquistarnos mediante la pasión y la cruz, y así alcanzar la gloria de la resurrección. Recordemos las palabras del Evangelio de San Marcos, según las cuales él dijo a sus discípulos: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará». Todo comenzará en Domingo de Ramos, cuando podamos aclamar a nuestro Cristo, cuando podamos ovacionarle portando ramas de olivos y palmas bendecidas. Todo será luz, todo será mañana, claridad, alabanza. Jesús vuelve desde Betania y viene voluntariamente hasta nuestra Jerusalén. Pero extrañamente todo esto concluirá en la cruz. Ya nos lo pregona nuestro cante de la pasión cuando nos dice: «Entre palmeras y olivos fue recibido Jesús. Jerusalén lo esperaba para llevarlo a la cruz». Porque pronto el Cristo al que aclamamos, el Cristo al que alabamos, se verá traicionado, se verá olvidado, será negado. Y llegará el silencio y el lamento en la cruz. Y el silencio solo se romperá por el sollozo de nuestra madre. Y el silencio solo se romperá por el breve susurro en el que se escuche: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Este perdón está expresado en el sufrimiento. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad constante, cada día, de dar un paso hacia adelante, de regalar ese mismo perdón, el perdón que amansa nuestra alma, el perdón que nos reconforta tras la inquietud, tras la zozobra, tras la caída y tras la duda. Misericordia, oh Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. El Lunes Santo,
acompañaremos a los hermanos de nuestra cofradía más joven, la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Esperanza, Sagrada Resurrección y San Francisco de Asís. Portarán por nuestras calles, desde la parroquia de San Francisco de Asís, a nuestro Jesús cautivo. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, como ya nos refería la profecía de Isaías. Lo amarran con unas cuerdas, le pegan con disciplinas y en la cabeza le ponen una corona de espinas. Irá acompañado de nuestra Madre, María Santísima de la Esperanza, con su bello rostro, con la profundidad de sus ojos, todo clemencia y compasión, nos ofrece confianza ante la dificultad y el dolor. Y ambos marcarán con entereza este día de la tranquilidad y la calma del marfil. El Martes Santo es un día muy especial. Recorreremos las calles de nuestro pueblo en la celebración del Vía Crucis de Penitencia y Silencio, de la entregada mano de la sección de adoración nocturna de Villacarrillo y con nuestro Santísimo Cristo del Perdón. No es simplemente un acto más de recogimiento y oración junto a nuestro Cristo crucificado y la cruz. Es un momento de silencio, de contemplación, de oración, de reflexión con nuestro Cristo en la cruz, que parece va portado por todo el que le acompaña con un paso lento y caduco. Cuán necesario es hoy día, cuán sanador para nuestra ajetreada alma ese silencio, esa cadencia en el paso. En Miércoles Santo nos reencontramos con la noche, en nuestro Monte de los Olivos. Nos reencontramos con la noche, la oscuridad, el desasosiego, incluso con el miedo. Nuestro Cristo orante experimenta el miedo, se dice que llega a sudar sangre. En este momento comienza Jesús a presentir el padecimiento que está próximo, la crucifixión, y ya no puede evitarlo. Pero no está solo, no lo estará. Ahí estará nuestra Madre y Señora de la Merced y Trinidad, que será todo misericordia, compasión, ternura y consuelo. Es la Madre Redentora de cautivos, vigía de nuestra fe. Y ahí estaremos sus fieles, a las puertas de la Iglesia de Santa Isabel de los Ángeles, a la que acudiremos y acompañaremos y disfrutaremos de su recorrido de oración con la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída, Sagrada Oración de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, nuestra Madre y Señora de la Merced y Trinidad. Porque llegado el umbral de la Pascua, presentido el padecimiento en la cruz, Jesús buscará la compañía del Padre, porque la hora ha llegado, nos dice el Evangelio de San Juan, y en esa hora Jesús se refugia y busca consuelo en el Padre con la oración. Y Cristo le dirá: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Velemos y oremos con él, estemos despiertos y en alerta. Llega Jueves Santo, está ya cerca el triduo pascual de la pasión y resurrección del Señor. Comenzará con la misa de la cena del Señor en la tarde de Jueves Santo, tras la cual se produce el emotivo traslado del Santísimo Sacramento al monumento, donde podremos adorarlo en recogimiento. Esta misa representa la institución de la Eucaristía, de la que participamos y a lo que se nos invita cada domingo, en una auténtica fiesta en la que podremos recordar que Jesús siempre quiso sentarnos a su mesa. Jesús siempre quiso pronunciar una bendición sobre nosotros. Y Jesús siempre quiso darlo todo. Porque antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos, estaban en este mundo, los amó hasta el final. Y cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer?».
en la tarde de Jueves Santo, con la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Columna, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista, desde la parroquia de la Asunción acompañaremos a nuestro Cristo de los Azotes, que será portado acompañado de nuestra Madre de la Amargura y del discípulo amado. Ya lo suben, ya lo bajan por la calle de la Amargura, atado de pies y manos y amarrado a una columna. Nuestro Cristo, con el rostro sereno de un Cristo de perdón, ahora inundará nuestras calles del blanco y del rubí de las túnicas y las capas de sus cofrades, humedecidas con las lágrimas de nuestra Madre de la Amargura, nuestra bella y dolorida Madre, con el corazón roto, con tocado blanco que ilumina su rostro, la Madre más castellana de esta nuestra semana. Y llega Viernes Santo. Ya podemos afirmar con rotundidad, alea iacta es. Será en puridad el día de la adoración a la cruz. Nuestra cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y Santa Mujer Verónica, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, colmará nuestras calles de intenso morado, de silencio, de luz tenue, de cante de pasión como pregón improvisado. Un pregón sentido en el frío de la madrugada, que a mí me resulta especialmente familiar, cercano, entrañable y emotivo. Es un cante propio y nuestro que representa una tradición pasada de padres a hijos que ha sido recuperada por el tesón de villacarrillenses, preocupados y ocupados por lo nuestro, por nuestro legado. Son pequeños poemas cargados de sentimiento, cargados de dolor, de fe, que han pasado de generación en generación y que siguen muy presentes en nuestra Semana Santa. Los podremos escuchar por las calles y rincones de nuestro pueblo, especialmente en esta madrugada. Acompañaremos a nuestro Jesús Nazareno, portando la cruz y escoltado por su cirineo, que le ayuda a cargar con la cruz hasta el Gólgota. Nuestro Nazareno irá acompañado de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, con su semblante de dolor pleno al contemplar a su Hijo, y con siete lágrimas que se deslizan por sus mejillas, símbolos de los siete dolores de nuestra Madre. Recémosle, con el cuarto dolor de la oración de la cofradía de las ánimas benditas, porque su cuarto dolor reza así. El cuarto dolor fue cuando con la carga sin mesura vi a mi hijo caminando por la calle de la amargura, cada instante tropezando. Siendo la sentencia dada, vino Juan a mi retiro, y dándomele en bajada, yo di un tremendo suspiro y me quedé desmayada. Con valor que me dio el cielo en dolor tan excesivo, caminaba con anhelo a ver a mi amado hijo, afligido y sin consuelo. Llegué a la calle cruel, donde me paré a escuchar las voces de aquel tropel que clamaban sin cesar todos blasfemias de él. Las trompetas del pregón decían: muera el malvado, facineroso, ladrón, y pague crucificado su infame predicación. Rompí por entre la gente, con mi hijo me abrazaba, y le hablé allí, interiormente, con la garganta anudada por el dolor tan vehemente. Nuestro Nazareno irá acompañado de la santa mujer llamada Verónica, que nos muestra la verdad, siempre la verdad, y que camino del Calvario nos exhibirá sangre, sudor y lágrimas en su paño. Porque la Verónica mujer, viendo a Jesús angustiado, tres veces le limpió el rostro, quedando en el lienzo estampado. Y continúa Viernes Santo. Amanecer.
ya apuntan las primeras luces. Y nuestro Jesús de la caída, desde la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles, que lo acoge en su altar, sabedor ya de que está cerca la hora de la crucifixión, es portado por los hermanos de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la caída. Sagrada oración de nuestro Jesús Jesucristo en el huerto y nuestra Madre y Señora de la Merced y Trinidad. Silenciosa y majestuosamente por nuestras calles le van acompañando, con estrellas le van iluminando. Es nuestro Cristo caído en tierra, apoyado en una piedra, de mirada humilde y sincera, nuestro Cristo ya sin fuerza. Pero no está solo. Le acompaña nuestra Madre y Señora de la Merced y Trinidad, con su lloroso rostro, nuestra Madre serena, que es todo caricia, ternura y bondad, misericordia y piedad. Y podremos aclamarle a nuestro Cristo con el himno a nuestro Padre de Jesús de la Caída, de Julián de la Torre, que dice así: Y caíste, Señor, por mi culpa hizo llaga la piedra en tu mano. Coronada de espinas, tu frente fue maná que limpia el pecado. Yo te pido, Señor, que me prestes el dolor de tus pies lacerados, la verdad de tu amor que yo niego, el calor de tu abierto costado, que me tiendas tu diestra amorosa, apartando de mí los pecados, y tu aliento de amor y de vida, que sea mi sudario. Y caíste, Señor, por mi culpa, hizo llaga la piedra en tu mano. Y de nuevo la adoración a la cruz. Y como recoge el libro de las Lamentaciones, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Acompañaremos a la Real Archicofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nuestra Señora del Rosario, del Santísimo Cristo de la Expiración y de Nuestra Señora María Santísima del Amor. Acompañaremos a sus cofrades que elegantemente portarán, cercano el mediodía, a nuestro Jesús de la Expiración, a nuestro Jesús crucificado, con sus ojos abiertos, simbolizando, evidenciando que el Padre está vivo. Y al Padre le dirige la mirada y a Él le exclama: Padre, pongo en tus manos mi espíritu. Y a sus pies irá María Magdalena. Y le acompaña nuestra Madre y Señora María Santísima del Amor, pues la esencia del misterio que celebramos es el amor. Ella rezará a su Hijo: Hijo mío muy amado, ¿quién te puso estas espinas? ¿Quién te abrió aqueste costado? Y estas manos tan divinas y vuestros pies taladrados. Y como le clamamos a nuestro patrón, a nuestra cruz, también a nuestro Cristo de la Expiración, le podemos pedir que reine siempre en nuestras almas, porque le queremos, porque le aclamamos, porque le veneramos, le bendecimos, porque nos postramos ante su imagen y nos abrazamos a su cruz, y le pedimos que nos mire con compasión, porque es nuestro Jesús amado. Una vez caída la tarde, nuestra cofradía del Santo Sepulcro, con la cruz de Jerusalén, símbolo y representación de las cinco llagas de Jesucristo al ser crucificado, llagas en sus manos, en sus pies y en su costado, vestidos sus cofrades de profundo negro, nos invitarán, bajo el son y los acordes de marchas fúnebres, a un emocionado recogimiento. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, se fue. Es nuestro Cristo una imagen bella, Cristo yacente, que impone por la entrega misma que su muerte nos representa.
y acompañaremos a nuestra Virgen de la Soledad con la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, que procesiona junto a nuestro Cristo yacente. Y podremos halagar y consolar a nuestra Virgen con nuestro cante de la pasión cuando le pregona: mírala por donde viene, con ramilletes de flores. Mírala por donde viene, la Virgen de los Dolores. Virgen de la Soledad, no tengas pena ninguna, porque tu Hijo resucita entre las 12 y la 1. Es nuestra madre barroca, nuestra reina, con exquisita vestimenta. Es escoltada por penitentes con capa de raso dorado, con túnica negra, y por nuestras enlutadas dolorosas, con rosario, con elegante mantilla y con peina. Démosle gracias por su intersección. Caminemos junto a nuestra madre, que nos ofrece un pañuelo con el que la lágrima enjugar, y un rosario para la plegaria rezar. Y muestra en su pecho un corazón dorado por 7 espadas traspasado. Recémosle a nuestra Virgen de los Dolores con la oración del 7º dolor, de la oración de la cofradía de las ánimas benditas, que dice así: está viva y sepultada, está muerta y tiene vida, está llagada y herida, viendo muerto y destrozado al que era la luz de su vida. Acompañémosla en todo su recorrido, desde nuestra parroquia de la Asunción, por nuestras calles, con cirios y en silencio, con la elegancia que impone la trascendencia de este momento. El Sábado Santo será un día de espera y preparación. En este día habremos de velar con la Madre, pues será su rostro y su intersección lo que nos sostiene en estas horas de desorientación. El Sábado Santo será hasta la llegada de la noche un día de silencio, de oración y de meditación. La Vigilia Pascual es el momento culminante de nuestro Triduo Pascual. Representa una noche en vela en nombre del Señor. Con ella comenzamos la celebración del Domingo de Pascua de Resurrección. Será una noche que, lejos de ser oscura y de confusión, será clara como el día que entra, en que celebramos la victoria de la resurrección, la victoria de la vida, el cumplimiento de la promesa dada, la victoria de la luz y de la salvación. Participemos de esta celebración litúrgica que refrenda nuestra identidad misma como cristianos. Tomemos conciencia de la unidad y de la luz que nos ha de guiar. Pues como expone el Evangelio de San Juan, en él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla. Por eso, en la mañana de nuestro Domingo de Resurrección, en el tercer día del Triduo Pascual, acompañaremos a nuestro Cristo en la imagen de la Sagrada Resurrección, con la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Esperanza, Sagrada Resurrección y San Francisco de Asís. Y ya podremos entonar un eterno Aleluya. Dejémonos vivificar de nuevo, avivar y renovar nuestra fe. Hermanos en Cristo, permitidme que os invite un año más a vivir esta nuestra Semana Santa. Una semana que deseo sea de vivencias de fe. Una semana que sea de hermandad, que se prolongue hasta la siguiente. Una semana también de silencio. Silencio que solo se rompa en Domingo de Resurrección. Que nada ni nadie apague nuestra llama de fe. Que conservemos y protejamos nuestra ilusión por exteriorizar en hermandad nuestra fe. Que conservemos y protejamos nuestra ilusión por volver a vivir nuestra fe,
por volver a disfrutarla. Que estos días vuelvan a representar la esperanza en redimir todos nuestros errores. Que estos días sean fructíferos e ilusionantes. Que vuelvan a recordarnos cuán importante para el alma es conjugar el verbo perdonar. Pero al mismo tiempo, que sean días profundos, porque sólo así podrán tener raíces y sólo así podrán perdurar en nosotros. Compartamos nuestra fe con todos los que nos rodean. Y dando un paso hacia adelante, digamos la palabra bella, hagamos la obra buena, enjuguemos la lágrima del que tenemos cerca, escuchemos su dolor y su queja, y nunca perdamos la batalla por no haberla luchado, y nunca sucumbamos al dolor o a la adversidad por no haberlos afrontado. Vivamos a Cristo en cada una de sus expresiones y observemos que la esencia es el amor. El amor es la clave para resolver toda incógnita que tengamos. Es el secreto del misterio que celebramos. Os invito a vivir una Semana Santa barroca y austera al tiempo. Una Semana Santa ancestral y presente y en evolución. Una Semana Santa emotiva y profunda e íntima. Una Semana Santa con Cristo y su Madre indisolublemente unidos. Una semana para vivir y revivir la fe y para exteriorizarla. Una semana de evangelización, para sentir el orgullo de vivir la fe, para sentirnos afortunados. Ya asoma la cruz de guía. Ya podemos ver nuestro estandarte, nuestro cirio y nuestra estrella. Ya llega la luna llena y ya tenemos preparada el alma, la túnica y la capa. Y como comencé con poesía, quisiera concluir con poesía. Comencé con un poema de Antonio Machado y quisiera acabar con un soneto. Esta vez es un poema anónimo del siglo XVI. Algunos lo atribuyen a Santa Teresa de Jesús. Es un breve e intenso soneto que deseo os resulte tan evocativo como a mí me lo ha parecido. Deseo nos remueva el interior en una reflexión fructífera, de plenitud y de reconversión. Es un soneto a Jesús crucificado. Es un soneto de amor ilimitado que debemos de leer y percibir que compendia todo lo que podemos vivir y sentir. Y dice así. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias. Esto de reconocimiento a la importante labor de nuestra pregonera y del hermano de la pregonera, nos complace anunciar que la Unión Local de Cofradía hará entrega de un pequeño obsequio como muestra de agradecimiento por su dedicación y compromiso. Por favor, que suba don Antonio Garrido, párroco, y don José Luis Vázquez, presidente de la Unión Local.
y por supuesto el hermano de la pregonera. Thank you.
Thank you.
El cante de pasión es el anuncio claro, claro del periodo cuaresmal, que desemboca en la semana de pasión. La tradición es la transmisión oral de generación a generación. Es el cante de pasión el que nace con la cuaresma y culmina en la noche de Viernes Santo. De él no queda nada escrito, solo la conducción oral de boca en boca, de pasionista a pasionista. Solo tenemos la enseñanza de varias generaciones y una recopilación de letras guardadas en la memoria y esbozadas un día en un papel gracias a nuestro querido, a nuestro añorado Francisco Coronado Molero, investigador y propulsor de esta secular tradición y que a lo largo de los años fue recopilando en aquellas hojas que recogían escritas, unas veces a mano y otras a máquina, y son más de un centenar de letras. No se escuchará este sonido, ni se experimentará este sentimiento en ningún otro lugar, en ningún otro sitio. Indudablemente el cante de pasión ha llegado hasta nuestros días, producido de ese empeño constante de él, de Francisco Coronado Molero, y vinculado por un grupo de personas deseosas de que esta tradición villacarrillense pues no desvanezca y perviva año tras año. Pareja unida, entonando la pasión en las procesiones o en el interior del templo parroquial de la Asunción, o ocasionalmente transcurriendo por las calles en noches de cuaresma, como veremos a continuación, y donde se encuentra un servidor. Un grupo de personas preocupados por sus tradiciones, entonando estos viejos cantes de pasión con la fuerza vibrante de la voz alta y la gravedad rítmica de la voz baja. Letras que pregonan al viento la tragedia del hijo de un carpintero que había nacido en Belén y que terminaba sus días terrenales muriendo en una cruz. Estos cantes de pasión de Villacarrillo son pequeñas obras líricas, composiciones poéticas en su mayoría de 4 versos, y el resto, las menos, lo son de 5 versos. Versos octosílabos, rimados segundo y cuarto, y en las de 5 versos lo hacían primero, tercero y último. Poco sabemos acerca de su origen, algo que es incierto y que a día de hoy se sigue investigando por varios historiadores. Son cantes que en el siglo XVII unos religiosos franciscanos entonaban en la madrugada del Viernes Santo en Villacarrillo, reunidos en la capilla de Jesús Nazareno. Cantes que más adelante el pueblo recogió para sí, cantes que preservaron, que traspasaron, que han sabido pervivir a través de los siglos y adaptarse a las nuevas generaciones venideras. Junto con los cantes de pasión, tenemos un instrumento muy peculiar, la bocina. Este es un instrumento musical que está formado en su gran mayoría por hojalata, cuya boquilla es de un trombón. El procedimiento para tocar este instrumento pues, es solo echar aire. Se necesita bastante tiempo de práctica para poder sacar ese sonido tan peculiar, tan sonoro, ¿no? Este instrumento da significado al cante de pasión y a la procesión del paso, que es como se le conoce en Villacarrillo a la procesión de la madrugada, a la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santa Mujer Verónica y la Madre de Mayor Dolor y Traspaso. El sonido de la bocina anuncia que pasa Jesús Nazareno y anuncia a la gente que el paso ya está en la calle para que acudan a rezarle y a implorarle. Por eso, los pasionistas, cada vez que terminan de cantar sus estrofas poéticas, se introduce ese sonido de la bocina. A principios del siglo XVI, la bocina se empleaba para indicar con su sonido la presencia del estandarte de Jesús Nazareno, en los años en los que ni siquiera la cofradía contaba con una imagen titular, una imagen cristífera, y que acompañaba al hermano mayor
el cual era el que portaba el estandarte, desde su casa hasta la iglesia de la Asunción. En la comarca de las Cuatro Villas, pues tenemos la suerte, el privilegio de tener más ejemplos de pueblos donde se sigue utilizando la tradición de la bocina. Tal es el caso de Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura, entre otros más. Desafortunadamente, casi todas las tradiciones antiguas de nuestra Semana Santa, de esta fiesta mayor de nuestros pueblos, pues se han ido perdiendo a lo largo de los siglos, del tiempo, pero afortunadamente una de las pocas cosas que nos quedan son estos cantes de pasión y este instrumento tan, tan peculiar como es la bocina, por lo cual pues los villacarrillenses y todos los pueblos de la comarca pues deben de cuidar y sobre todo respetar esta gran tradición para que no se pierda. Virgen de la... Mujeres que...
un carpintero corto. Una cruz de Calvario llevo aquel cordero inocente.